Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Lengua, pueblo y nación, al que vino como cordero y ahora es león. Nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro pariente redentor, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a despegar. Luz está en el canto y luz en danza. Por el fuego sueca, en una multitud cayó con los deseos.
un cordero en los tiempos de Abraham. Un hombre con siete lenguas como el mensajero de nuestra edad. Nos prometió a él ese mar a llevar una novia para Isaac. Adoración, un castigo nuevo, Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz, con nuestro gran Dios, el Hijo se llamó bien, lo cual es adoración. Le cantamos a todos los que nos redimió, de todo linaje, lengua y pueblo, y nación, al que vino. Y ahora es león, nos ha dado siete truenos que están despertando a Sion. Le cantamos a él, nuestro valiente reto, quien puso un pie en la tierra y el otro en el mar. Con gran autoridad su palabra comienza a desplegar. Luz está en el campo y no se cansa de mirar. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor, te digo, se llamó ver lo cual es adoración. Un castigo nuevo. Al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor, te digo, se llamó ver lo cual es adoración. Por el fuego su escalón, una multitud cayó. Por los 10 espías decían, hay gigantes en Canaán. Pero Caleb le pedía, subamos a nuestra heredad. Levantamos a él, Jehová Jireh, nuestro proveedor, el que proveyó un cordero en el tiempo de Abraham. Un hombre con siete letras como el mensajero de nuestra edad. Nos proveyó a él. De redención, la unión de luz con nuestro amor, el Hijo se llamó él, lo cual es adoración. Un castigo nuevo, Dios nos dio al abrir los siete sellos, el plan de redención, la unión de luz con nuestro amor, el Hijo se llamó él, lo cual es adoración. Aleluya. José.
recibió la promesa del reino, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. José en la prisión, un preso fue libre y el otro pereció. Jesucristo en la cruz, un ladrón fue salvo y el otro no. José en la prisión, un preso fue libre y el otro pereció. Jesucristo en la en quebranto.
alto precio, Jesucristo de la cruz. Un ladrón es algo que el otro no. José en la prisión, preso fue libre, el otro pereció. Yeah.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que la lectura que vamos a tener hoy día en este compañerismo sea de agrado para nuestro Padre Celestial y que vuestras almas sean despertadas. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos ante ti humildemente, oh Padre, sabiendo de que tu palabra nos llevará a vida eterna, de regreso a eternidad, de donde fuimos venidos, Señor. Tú desde allí iniciaste tu programa, oh Padre, cuando tú eres el mismo ser Elohim, un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado. Desde allí tú iniciaste este programa y te desplegaste un poco hacia abajo y formaste el mundo invisible. Y en ese mundo invisible formaste casas celestes como teofanías, espíritus, ángeles, oh Padre amado, con la finalidad de que ellos vengan en escena y que cumplan para qué fueron creados, oh Padre, así siendo los ángeles para adorar al ser que los creó, oh Padre. Luego te desplegaste un poco más abajo e hiciste este mundo visible, oh Padre, y desde ahí han empezado estas siete fiestas que han sido tu programa completo, Padre: Pascuas, Panes sin Levadura, Primicia, Pentecostés, Fiesta de las Trompetas, Expiación y Tabernáculo. Padre amado, estamos en este último tiempo resignando a lo que está esta palabra perfecta, a que nuestros corazones, nuestras almas sean captadas, oh Padre. Daniel, tú dijiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Eso fue allá en el Antiguo Testamento, dentro de tu programa. Acá en el Nuevo Testamento, cuando tú dijiste en Apocalipsis 10:4, cuando Juan dijo, cuando los siete truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas. Oh, Padre amado, entonces en Apocalipsis 10:7 vino en la escena el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esa es la razón, es el motivo, Padre amado, que nos unimos en este punto de la tierra, Señor, para comernos del libro, de esa manera que Apocalipsis 10:8-11, que es nuestro día, oh Padre, cumplir esa misión, oh Padre. De la misma manera, por último, Apocalipsis 22:10, tú dijiste, no selle las palabras de la profecía de este libro. Oh, glorioso Padre amado, qué precioso es tu mensaje, captándole desde la revelación, oh Padre. Tú desde un inicio diste de revelación, tú diste el libre albedrío para poder entender las cosas que tú estabas entregando, Padre. Iniciamos, Señor, este compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que hemos propuesto, Padre, pidiéndote que vengas tú en la cena, Señor, con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, que esta lectura sea comprensible, y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento a esta última hora, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, servicio realizado en Klamath Hall, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura. Voy a lecturar en los párrafos 48 en adelante. Dice, entrevistemos en esta noche a algunas personas que se encontraron con Dios. Pensemos del padre Abraham. Él solo era un hombre común. Él salió con su padre de Babilonia y habitó en los valles de Sinar, en la ciudad de Ur, la tierra de los caldeos. Él no era nada especial. Él no era una persona santa. Él solo era un hombre común como usted y yo. Y un día, tal vez él era un granjero allá en los campos de granjas o algo, y un día él se encontró con Dios. Él nunca tuvo más fe que cualquier otro hombre, pero cuando él se encontró con Dios a la edad de 75 años de edad, cambió todo su ser, porque él se encontró con Dios. Dios le dijo, él siendo de 75 años de edad, y él se había casado con su media hermana, Sarai. Y en ese entonces ella era de 65 años de edad.
Y Dios le dijo a Abraham que él iba a tener un bebé por medio de Sarai. 49 el párrafo. Ahora, eso hubiera sido, si hubiera sido alguien más que hubiera ido a él y dicho, algunos de sus asociados, y dicho, Abraham, Abraham, tú vas a tener un bebé por medio de Sarai y ella va a tener un niño y tú. Abraham se hubiera reído, doblado de la risa. Y dicho, yo un anciano como yo y mi esposa 30 años, o mejor dicho, 20 años pasado la menopausia, y yo he vivido con ella desde que ella tenía 17 años de edad. Ella es estéril y yo soy estéril. ¿Y cómo podremos tener un bebé? Yo de 75 y ella de 65. Él se hubiera reído en la cara de su amigo. Pero él se encontró con Dios y desde ese entonces él llamó a toda cosa contraria a eso como si no fuese. ¡Amén! Él se había encontrado con Dios. Párrafo 50. Si la persona enferma alguna vez se puede encontrar con Dios, no importa cuán inválida permanezca, cuán enfermo usted permanezca, cuán ciego usted permanezca, si usted se encuentra con Dios, hay algo que se graba en usted y usted ya no ve ninguna de estas circunstancias. Usted mira a lo que Dios dijo. Si Dios alguna vez pudiera sacar por los cuidados de la vida para entrar en su corazón e inculcar una fe allí, no hay nada en el mundo que lo sacuda de ello. Cuando un hombre se encuentra con Dios, desde ese entonces en adelante, él es una persona cambiada. Abraham era de 100 años y él todavía estaba llamando todo contrario a ello, como que si no fuese. La evidencia se hizo más grande y más grande que se cumplió, perdón, que se acumuló contra él. Sara era de 90 años y él era de 100. Él todavía le estaba dando alabanza a Dios. Fuerte, no dudó por incredulidad, sino estaba dando alabanza a Dios cada día que él tendría el bebé, porque Dios se había encontrado con él. Dios fue misericordioso. Dios confirmó el pacto con él. Párrafo 51. Tendríamos tiempo para tomar esa confirmación con el capítulo 16 de Génesis, o pudiéramos también tomar el capítulo 17, cuando él se encontró con él en el nombre del Dios Todopoderoso, lo cual significa el Shaddai, que significa él, la palabra hebrea, el pecho de una mujer, el Shaddai, el fuerte, el que satisface y el que nutre. Era un hombre anciano de 100 años de edad y Dios se encontró con él y dijo, yo soy el Shaddai. Ahora, Sad significa el pecho de una mujer, pero Shaddai significa el que tiene pechos, plural. Ahora, él no es únicamente un Dios con un pecho, sino que él es un Dios con pechos. Más, el herido fue por nuestras rebeliones, por su llaga fuimos nosotros curados. Si ustedes necesitan salvación, aférense y mamen de ese pecho de Dios, su palabra, su promesa. Ustedes vendrán de esos caminos de pecado e inmoralidad para ser una persona piadosa y santa. Si ustedes están enfermos, por su llaga fuimos nosotros curados. Solo echen mano de la otra promesa de Dios y mamen. Párrafo 52. ¿Qué tiene que hacer el bebé? El bebé, nosotros somos los bebés de Dios. Yo quiero que capten esto, hermanos, hermanas, y todos ustedes allí, nosotros somos los bebés de Dios. ¿Y qué hace el bebé cuando está enfermo y molesto, cuando está muy molesto y enfermo? Ahora, la única cosa que ustedes tienen que hacer, la única cosa que lo pacificará es que la madre lo levante, lo ponga en su regazo y le dé de mamar. Ahora, ¿qué hace la madre? La madre produce la leche y el bebé, amamantando al bebé, mamá, la fuerza de la madre. Entonces el bebé es fortalecido por medio de la fuerza de la madre. Y cuando echamos mano de la promesa de Dios en nuestro corazón, estamos mamando de la fuerza de Dios, el fuerte, estamos mamando. Y pensar que cuando un bebito está acostado en la madre, en el regazo de su madre, eso sí, eso para su molestia. Tan pronto como echa mano del pecho de la madre, se para su molestia. Ya no se molesta más, está satisfecho. Su molestia se termina. Entonces, cuando echamos mano de la promesa de Dios, cuando Dios nos la revela,
Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. El que quiera que venga, yo he guardado su esperanza, entonces estoy satisfecho mientras estoy mamando mi fuerza de nuevo de Jehová, el Dios Todopoderoso, el dador de fuerza. Párrafo 53. ¡Qué aliento para un hombre anciano de 90 años de edad que estaba casi muerto y la matriz de Sara que ya estaba cerrada cuando él nació estéril! ¡Y qué mensaje! Yo soy un dador de fuerza. Yo soy el Shaddai. Tú eres de 100 años de edad, pero solo eres un bebé para mí. Acuéstate aquí en mis brazos y echa mano de mi promesa y nunca te sueltes de la promesa. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Mientras la barba de anciano aparece, mientras el cabello encanece, tú todavía puedes mamar y estar satisfecho que yo cumpliré mi palabra. El doctor puede decir, usted se está poniendo peor y peor. Eso no le afecta a usted para nada. Usted todavía está mamando del pecho de El Shaddai. Dios, tú lo hablaste en mi corazón. Tú me diste la promesa. Todos los diablos del infierno no me la pueden quitar. Yo estoy satisfecho que sanaré. Estoy mamando de El Shaddai. Amén. Déjeme decirle, hermano, eso le quita el hueso de pechuga y lo pone un espinazo allí. Seguro que lo pone. Cuando usted echa mano de Dios. Párrafo 54. Cuando Abraham, cuando él estaba confirmando el juramento, se fijan que él dijo, tráeme un alfolí, una cabra, un carnero, tráeme un carnero y también tráeme una becerra de 3 años y toma estos. Y él los partió por la mitad, dejándolos una enfrente de la otra. Él dijo, tráeme una tórtola y un palomino. Pero se fijaron ustedes, quisiera que tuviéramos tiempo de entrar en ello. Estoy observando ese reloj y yo no quiero salirme de mi tema, pero Abraham tomó. Dijo, tráeme los dos, mejor dicho, una tórtola y un palomino. Párrafo 55. Ahora, la tórtola siempre representaba, o mejor dicho, era una expiación para la enfermedad. ¿Ven? Las tórtolas no eran partidas. Los otros sí eran partidos. Porque el pacto del Evangelio fue cambiado de la ley a la gracia, pero la sanidad divina siempre ha permanecido igual. Para la cura de la lepra, ellos tomaban un palomino o una tórtola y le cortaban su cabeza y derramaban la sangre de una sobre la otra y salía para la limpieza de la lepra clamando santo. Ahora, fíjense en esto. No partían la tórtola y el palomino. Ahora, fíjense en este símbolo. ¡Oh, hermanos! Espero que capten esto. En cuanto, cuando Dios, Abraham espantaba a todos los pájaros de eso, las aves del aire, hasta que el sol se empezaba a ocultar. Y cuando el sol se ocultó, significando que el tiempo no será más, entonces un sueño profundo cayó sobre Abraham, como cae sobre todo mortal que nace en la tierra. Entramos en el sueño de la muerte. Ustedes no mueren, solo se van y cambian sus lugares de morada. Párrafo 56. Ahora, un sueño profundo cayó sobre Abraham y él miró y delante de él estaba un horno humeante. Todo pecador que muere y todo hombre que nace en este mundo viene a través de un nacimiento sexual. Está sujeto a muerte. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios y todo hombre nace en este mundo como un pecador. A mí no me importa cuán santos eran sus padres. Ustedes vinieron a este mundo de la misma manera que vino un pecador o cualquier otro. Ustedes son pecaminosos. Nosotros nacimos en pecado. Formados en iniquidad. Venimos al mundo hablando mentiras. Dice la palabra. Ustedes están derrotados para empezar. Y entonces para todo mortal que muere, el infierno es su lugar de descanso. Ese es todo el descanso que recibe. Eso vino delante de Abraham. Fíjense, luego más allá de eso, después de la muerte viene el infierno. Pero más allá del infierno vino una lucecita blanca. ¡Oh, hermano! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Esa lucecita blanca pasó de un extremo al otro entre sus sacrificios. Él dijo, ¿ves, Abraham, lo que yo voy a hacer? Él estaba confirmando el pacto con Abraham. Ahora, quizás explique eso rápidamente. Párrafo 57, por último. Miren, hoy en día nosotros americanos, ¿qué hacemos cuando confirmamos un pacto? ¿Cuando vamos a hacer un trato de negocio?
Cuando menos se piensa, yo extiendo mi mano y estrecho la mano del compañero y digo, trato hecho, de esa manera hacemos un pacto. Estrechamos las manos, lo confirmamos, correcto. Estamos de acuerdo sobre eso es un pacto. Ahora, en Japón, ¿saben ustedes cómo hacen ellos un pacto allá? Ellos lo hablan y luego toman un platillo lleno de sal y se arrojan sal uno al otro. Eso es un pacto en Japón. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga en esta tarde. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 58 al 64. Que le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, desde ese entonces. Párrafo 58. Pero en los días de Abraham en el oriente, la manera que ellos hacían un pacto era tomar una bestia, como una oveja o algo, y la mataban y la cortaban por la mitad. Y cada uno pasaba entre esos dos pedazos de la bestia. Ahora, ¿ven lo que la lucecita blanca estaba haciendo? Y ellos escribían este pacto. Yo estoy de acuerdo en hacer esto y esto y esto y esto. Ahora, cuando ellos hacían este pacto entre ellos, ellos decían, si rompemos este pacto, si rompemos este pacto, que nuestros cuerpos sean como este cuerpo muerto de bestia sobre el cual juramos. Entonces ellos tomaban el pacto y lo rompían por la mitad de esa manera. Y uno tomaba un pedazo y el otro el otro. Nunca podían ser duplicados. Ustedes nunca pueden duplicar ese pedazo de papel. No importa lo que ustedes hagan, se tienen que juntar y coincidir. Los pedazos de letras que fueron rotas, ustedes nunca serían capaces de hacerlo. Uno trae uno y el otro el otro. Y cuando ese pacto es confirmado y traído, el juramento es confirmado. Entonces juntaban estos dos pedazos y encajaban una pieza con la otra pieza. 59. Ahora, ¿cuál era el pacto oriental que Dios le estaba dando a Abraham? Que por medio de la simiente de Abraham vendría el Señor Jesús, el bendito. Dios lo llevó al Calvario y él lo rasgó, separó su alma de su cuerpo. Y su cuerpo, Dios lo resucitó al tercer día y lo llevó arriba y lo sentó a su diestra. Y en el día de Pentecostés, él envió el Espíritu que estaba en Jesucristo, el pacto con la iglesia. Y cuando la iglesia venga junta en la resurrección, el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo, que fue separado de él, tendrá que estar en la iglesia. Ustedes no pueden copiar nada como eso. Ustedes no pueden hacer nada diferente de eso. Tiene que ser el mismo Espíritu Santo que habitaba en Cristo. Y cuando venga el rapto, cuando venga ese cuerpo, su novia, que fue separada de él, hará, el Espíritu Santo hará que esa novia encaje exactamente en el cuerpo de Jesucristo. Amén. Y pueden ver ustedes desde los días de Lutero a Wesley, a los pentecostales, y ahora el tiempo del fin, cómo ese Espíritu le está dando forma. Las mismas señales y maravillas que él hizo en la tierra están siendo hechas en la iglesia hoy en día. Es ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y nosotros somos hijos de Abraham, estando muertos en Cristo. Tomamos la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Desde ese entonces, la iglesia tuvo un pacto. Sí, fue diferente. 60. Ahora, cuando Moisés, un profeta fugitivo allá en la parte de atrás del desierto, ese hombre nació para ser un profeta y él fue un gran hombre. Él estudió las hazañas militares,
pero él trató de obrar eso con toda su intelectualidad. Bueno, él era tan inteligente que podía enseñar a esos maestros egipcios. Él era un hombre inteligente. Ahora, allá en la parte de atrás del desierto, ¿qué dijo él? Yo fallé, así que mi pueblo todavía está en esclavitud. Quizás más vale que estudie un poquito de mis matemáticas o de mi estrategia o las estrategias del ejército o alguna otra cosa. Voy a ir allá y tomaré 2 años más de escuela y quizás yo sea capaz de liberar a mi pueblo. 61. Haciendo él eso para adquirir inteligencia es como enviar a un hombre para que aprenda a ser un predicador. Dios llama a los hombres que no saben la diferencia entre frijoles y café. ¿Qué importa eso? Mientras él conozca a Cristo, esa es la cosa principal. Si ustedes alguna vez lo han conocido a él, yo preferiría tener a alguien con uno de mis hijos aquí en un campo de Artemisa, en alguna parte, junto a un tronco viejo, que ni siquiera sabe su abecedario o sabe cuál es la mano derecha o la izquierda. Si él conoce a Jesucristo, me gustaría tenerlo al lado de mi hijo antes de tener a cualquier profesor que sabe mucha teología y que sabe tanto tocante a Dios como un conejo sabe tocante a zapatos para la nieve. Yo quiero, déjenme decirle, hermano, lo que necesitamos hoy es regresar a la Biblia y regresar en la iglesia el bautismo del Espíritu Santo chapado a la antigua y cortar mucho de esta otra cosa. Yo no estoy tratando de apoyar la ignorancia. Yo quiero decir que si ustedes han recibido la educación más eso, amén. Pero el pacto educacional caerá uno de estos días. Pero el pacto con Dios durará para siempre. Y para siempre. Y para siempre. Continuará a través de los eones de tiempo hasta la eternidad. 62. Ahora, Moisés, él no tenía que mejorarse en nada. La única cosa que él tenía que hacer era encontrarse con Dios. Y un día, Dios descendió y escogió una zarza allá y dijo, ven aquí, Moisés, yo te quiero hablar. Ustedes saben, hay una cosa extraña al respecto. Moisés podía decir, desde ese entonces, algo sucedió. Mírenlo. Él se había establecido detrás del monte, mejor dicho, al pie del monte. Y cuando él lo hizo, se casó con una hermosa mujer etíope. Y ella era bonita. Y ella tuvo un hijito llamado Gerson. Y a él sencillamente le estaba yendo bien. Él se había casado con una hija de sacerdote, un sacerdote de Madián, la hija de Jetro, Séfora, y ellos se llevaban bien. Tenía una pequeña familia adorable, tenía bastantes ovejas y le estaba yendo bien, así que él se olvidó del pueblo. Pero cuando Dios lo encontró a él lo cambió. Mírenlo allí, ese gran pastor allí. Pero a la mañana, párrafo 63. Saben ustedes algunas cosas. Una cosa al respecto. Cuando un hombre se encuentra con Dios, uno siempre se da cuenta. Él hará las cosas más ridículas en comparación a las que él solía hacer. Miren a Moisés. Ahora, Moisés, a la mañana siguiente, después que él se había encontrado con Dios en esa zarza ardiendo, y Dios le dijo que fuera a Egipto, él dijo, primero, muéstrame tu gloria. Y él le mostró sanidad divina. ¿Cómo él podía sanar su mano leprosa? Y él iba rumbo a Egipto.
Ahora, mírenlo a la mañana siguiente. Allí iba él, rumbo allá. Ahora, era de 80 años de edad, ¿saben ustedes? Les tomó 40 años para meterle la teología en él. Y le tomó a Dios 40 años para sacársela a golpes de él, ¿correcto? Para quitar de él lo que el mundo había metido en él. Pero Dios lo puede hacer en ustedes en 40 segundos, si tan solo le permiten a él hacerlo. Amén. Pero luego, párrafo 64. Ahora, allí estaba él a la mañana siguiente. Un día era un escolar instruido, con toda la sabiduría de los egipcios. Y a la mañana siguiente, miren a ese escolar. Él tiene a su esposa sentada a horcajadas en una mula. Ella tiene a ese niño en su cadera. Y él tiene una grande y larga. Él tiene una barba así de larga, su cabeza calva brillando, una vara en su mano, yendo allá, cojeando. Gloria, gloria. ¿A dónde vas, Moisés? ¿Qué dijiste, eh? ¿A dónde vas? Voy allá a Egipto a conquistar. Una invasión de un solo hombre. Pero él lo hizo. Él lo hizo. ¿Por qué? Él se encontró con Dios. Y cuando los problemas se pusieron fuertes y todo yendo mal, él recordó que se había encontrado con Dios en esa zarza ardiendo. Eso ardía en su corazón. No importaba cuán crueles se pusieron los egipcios y cuánto ellos no dejaban ir a los hijos de Israel. Cuántas veces ellos se quejaron en el desierto y dijeron, hubiéramos querido que Dios, y querían apedrearlo. Y yo creo que eso no le molestó ni una pizca a él. Él siguió hacia la tierra prometida. Pues él se había encontrado con Dios en una zarza ardiendo. Sí, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Desde ese entonces, claman Juan Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. En los párrafos 65 al 71. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje desde ese entonces, párrafo 65. Fue la pequeña Virgen María, solo una muchachita común en una ciudad más vil que esta. Pero ella no fumaba o bebía. Ella era una virgen. Y ella, un día ella iba en su camino con probablemente una pequeña cubeta bajo su brazo, yendo hacia el pozo público para coger algo de agua. El abastecimiento diario de agua. Solo imaginémosla a ella caminando al lado del camino, caminando por allí, hablando o cantando para sí misma. Quizás algún buen himno, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Párrafo 66. Era un cántaro en esos días en lugar de una cubeta. Y de repente la gran columna de fuego bajó enfrente de ella. De ese fuego salió Gabriel, el arcángel. Dijo, salve María. Eso significa detente, espera un momento. Detente María, bendita tú entre las mujeres. Tú has encontrado favor con Dios y tú vas a tener un bebé sin conocer hombre. Dijo, ¿cómo será esto? Dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y ese santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Desde ese entonces en adelante, María fue una mujer diferente. Esa virgencita tímida iba por donde quiera testificando, yo voy a tener un bebé sin conocer hombre. 67. Ella no esperó hasta que estaba segura. Ella no esperó hasta que ella sintió vida. Ella no esperó ninguna. La palabra del ángel fue suficiente para ella. Ella se había encontrado con Dios. Ahora eso, si ustedes pudieran hacer eso ahorita, si nosotros tuviéramos más Marías aquí en esta noche, si tuviéramos Marías que no esperaran hasta que yo esperaré, hasta que veré si yo me siento un poquito mejor, antes que diga algo, antes que ella sintiera cualquier cosa o algo más, ella sencillamente tomó a Dios en su palabra y empezó a alabarlo por ello.
Oh, hermanos, sigámosla por unos cuantos momentos. Observémosla rápidamente. Ella tenía una prima llamada Elizabeth. Y Elizabeth, el ángel le dijo a ella, le dijo, tu prima Elizabeth está anciana. Zacarías era un sacerdote. Lo encontró en el templo, parado a la mano derecha del altar. Y le dijo que él iba a tener un hijo por medio de Elizabeth. Y ella iba a concebir después de los días de su ministración en el templo. Y ella, 68, bueno, él dudó. Ese, solo piensa en que ese sacerdote anciano tenía muchos ejemplos, como el de Ana en el templo. Y Sara, de la que acabamos de hablar, ancianas y teniendo bebés. Sin embargo, dijo, oh, esto no puede ser. Mi esposa está muy anciana. Él dijo, yo soy Gabriel que vengo de Dios. Tú estarás mudo hasta el día que nazca el bebé. Tú lo llamarás Juan. Y él estuvo mudo. Y él fue allá y su esposa, ella concibió. Y ella tenía 6 meses sin ninguna vida en el bebé. Y ella estaba mucho más preocupada. Así que María había oído tocante a esto. Así que veo sus mejillitas rosadas mientras caminaba tan feliz como podía estar. No sentía nada todavía. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Ustedes deben creerlo en el momento que ustedes creen. 69. Cuán preciosa esa gracia que se manifestó. La hora en la que primero sentí, eso no suena correcto, suena la hora en la que primero creí, cuando creí en Dios. Eso fue lo que la hizo preciosa. Oh, Dios está haciendo su aparición noche tras noche en las reuniones y mostrando las grandes señales y maravillas. Oh, eso debería conmover nuestros corazones, seguro que sí. Cuán preciosa esa fe que se manifestó. Gracias a la hora en la que primero creí. Allí iba María, sus mejillitas rosadas, sus ojitos centellando, brillantes. Se arregló toda y por los montes de Judea se fue a donde vivía su prima y yo puedo ver a Sara. Párrafo 70. Yo veo mujeres en la calle estando cenando hoy yo. Ellos me hubieran echado fuera del restaurante si yo no hubiera vuelto mi espalda. Una mujer entró allí, ya para ser madre en cualquier momento, con unos pantaloncitos cortos puestos. Una mujer muy robusta, y fumando un cigarrillo. Y el doctor dice que es una de las peores cosas que mata. Escuche, hermano, eso es un sabotaje, seguro que lo es. Y los doctores dando advertencias que produce cáncer en la garganta y en los pulmones. Y fumando eso, pasándolo directamente a ese bebé. Pero las mujeres eran diferentes en esos días. Ella fue y se escondió, se apartó de la vista de los hombres. Y ella se metió y se escondió. Y estuvo allí por 6 meses. El pequeño Juan no se había movido. Él estaba formado en el vientre de su madre. Nosotros sabemos que eso no es normal. Párrafo 71 por último. Así que quizás levantó la ventana, las cortinas, miró afuera de esta manera y ella vio que venía una mujer hermosa, como de unos 18 años de edad. Ella miró otra vez. Oh, ella dijo, es María. Oh, qué cosa. Y ella cogió su pequeño chal y se lo puso. Y allí salió corriendo rápidamente y su esposo estaba mudo. En ese tiempo, él no podía hablar, salió corriendo y tomó el pequeño chal y se arropó con él y salió corriendo. Ella había estado sentada allá al fondo tejiendo botitas y cosas, ustedes saben, preparándose, ustedes saben, las cobijitas y cositas de tejido. Y así que ella salió corriendo y ella dijo, oh María, amén hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios la bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios la bendiga en los párrafos 72 al 78. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje
desde ese entonces, párrafo 72. En esos días, ustedes saben, ellos se abrazaban uno al otro. Ellos tenían amor el uno para el otro. Hoy en día, uno ya no ve que lo hagan. Ya yo estaba en el centro. Mi esposa no está aquí esta noche, pero yo lo he dicho cuando ella está presente. Bueno, fuimos al centro no hace mucho tiempo y una hermana dijo, hola, hermano Branham. Yo dije, no le contesté. Perdón, hace tiempo una hermana dijo, hola, hermana Branham. Yo dije, ¿no le contestaste a ella? Ella dijo, sí, yo le contesté. Bueno, yo dije, ¿cómo te oyó ella allá en la calle cuando yo estoy sentado en tu lado y yo no te oí? Oh, ella dijo, ¿me sonreí? Yo dije, una sonrisita simple. Eso no es nada, qué cosa. Pero, ¿por qué no le hablaste a la hermana? Párrafo 73. Me molesta ver esas cosas. Hace tiempo yo estaba en Florida y allí estábamos teniendo una reunión allí en unos campamentos que le pertenecían a una duquesa. Y ellos dijeron, uno de los administradores vino y dijo, la duquesa quiere verte. Bueno, yo dije, ¿quién es ella? Y dijo, bueno, ella es una gran mujer aquí. Ella es una duquesa. Y yo dije, bueno, eso es, ella solo es una mujer, ¿no es así? Dijo, sí. Entonces yo dije, bueno, mire, si usted me va a dar tiempo para hablar con ella, que de algunas de estas pobres personas enfermas aquí que lo necesitan más, ¿ve? Y yo dije, que del tiempo de ellos, ¿ve? Oh, dijo, pero ella le tendré detrás de la plataforma, párrafo 74, y me encaminé allá, y ella estaba parada allí con un par de lentes en su mano, con una varita al lado, sosteniéndolos lejos de ella de esa manera. Ahora, cualquiera con sentido común sabe que uno no puede ver con lentes sosteniéndolos lejos de su mano, de esa manera, ¿ven? Era una mujer corpulenta, con suficientes joyas en su brazo como para enviar un misionero 5 veces alrededor del mundo. Sí, señor, colgándole en... Y ella dijo, ¿es usted el doctor Branham? Yo dije, no, señora, no. Yo dije, yo soy el hermano Branham. Oh, ella dijo, estoy encantada. Y ella puso su manota manteniéndola arriba de esta manera. Ahora, yo extendí mi mano hacia arriba y tomé su manota gorda y se la bajé hasta aquí. Yo dije, estoy contento de conocerla. Yo dije, póngala aquí abajo para conocerla la siguiente vez que la vea. ¿Ven? Correcto. A mí me gusta un fuerte saludo de mano chapado a la antigua. A mí me gusta que la gente sea exactamente lo que es. Pretendemos mucho de esto, pero perro americano, persona que pretende ser lo que no es, como nosotros lo llamamos, nosotros somos cristianos, vivamos como cristianos y seamos hombres y mujeres soldados de la cruz. Todas estas tonterías aquí serán. A mí me gusta ese bueno y antiguo saludo de mano cuando uno lo siente. Párrafo 75. Paul Rader dijo una ocasión que él había dejado a su esposa sentada en la mesa y ellos habían tenido una pequeña discusión tocante a alguna parte a la que él quería llevar. El gran Paul Rader, ustedes lo conocen, un buen amigo mío, él dijo que él como que se enojó, así que él se dirigió a la puerta y su esposa siempre lo esperaba allí y le daba un beso de despedida y salió por los escalones y seguía caminando hasta el fin de la banqueta y le respondía a ella con un gesto de despedida y se iba a trabajar. Dijo,
que ellos habían tenido una pequeña discusión en la mesa tocante a algo, y ella se quedó parada a la puerta, y él la besó. El hermano Branham hace un ruido imitando un beso. Adiós. Ella dijo, adiós. Y salió y se fue allá, y se volteó en el portalón. Le hizo un gesto de despedida y dijo que ella estaba parada a la puerta llorando. Él dijo, adiós. Ella dijo, adiós. Y se fue por la calle. Y dijo que algo empezó a obrar en su corazón. El Espíritu Santo echó mano de él. Ustedes saben, empezó a obrar en su corazón. Y le dijo, oh, ¿qué si ella muere mientras no estés allí? ¿Qué si ella cae muerta? ¿Qué si yo muero? ¿Qué si me atropellan en la calle aquí un Ford Wayne antes de que regrese? ¿Qué pudiera hacer? Así hablando de esa manera, oh, qué cosa, dijo. Él dijo, oh, tuve tal convicción, no sabía qué hacer. Él dijo, me regresé rápidamente, abrí el portón de un jalón y corrí y empujé la puerta para abrirla. Y dije, miré por todos los lados y dije, Elena, ¿en dónde estás? ¿En dónde estás? Dijo, yo oí un sosollo. El hermano Ran imita un sosollo, dijo. Ella estaba parada detrás de la puerta. Dijo, yo la miré de esa manera. Dijo, yo no dije una sola palabra. Dijo, solo la abracé y la besé. Y yo dije, el hermano Ran hace un ruido imitando un beso. Adiós. Ella dijo, adiós. Así que él salió corriendo en el portón y volteó y miró para atrás. Y dijo, ella estaba parada a la puerta y yo dije, adiós. Ella dijo, adiós. Dijo, ella me hizo un gesto de despedida como lo hizo la primera vez, pero esta segunda vez había un sentir en él. Así que eso es como párrafo 76. De esa manera es cuando se le sirve al Señor. Usted sabe, usted tiene que poner su corazón en ello, tiene que ser sincero, usted tiene que encontrar con Dios, no ir a la iglesia y hacer una confesión fría de ojo seco. Vaya allá y quédese allí. Yo fui criado en una iglesia bautista, ustedes saben eso, y nosotros no éramos bautistas como todos ustedes bautistas aquí. Entran, estrechan manos y toman la diestra de compañerismo y ponen su nombre en el libro y son bautizados. Íbamos al altar y nos palmeábamos uno al otro en la espalda hasta que hacíamos contacto. Nosotros recibíamos algo. Hermano, quiero decir, ustedes necesitan más. Ustedes necesitan aquí a algunos bautistas de Kentucky, de la antigua iglesia misionera bautista. Déjenme decirles. Ellos, la única diferencia que yo veo entre ellos y la gente pentecostal es que ellos no aceptan hablar en lenguas. Eso es todo lo que sé. Nosotros hacíamos contacto, nos quedábamos allí en el altar y las madres ancianas alrededor de nosotros llorando y llorando y palmeándonos en la espalda hasta que algo sucedía. Nos quedábamos allí hasta que moríamos y nacíamos de nuevo. Y llegábamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Sí, Señor. Qué lástima que tenemos que encontrarnos con Dios. Cuando el hombre se encuentra con Dios, es diferente. Él es una persona diferente desde ese entonces en adelante. Párrafo 77. Un leproso en una ocasión lleno de lepra. Y cuando él se encontró con Dios, desde ese entonces en adelante, él no tuvo lepra. Hubo una mujer inmoral que fue al pozo en una ocasión para coger agua. Y ella vio a un judío sentado al otro lado. Y ella bajó el cántaro. Era tan inmoral que no podía venir con las mujeres decentes. Ellas las segregaban en ese entonces. Ellos no lo hacen ahora. Así que ellos solo, eso es la sociedad. Así que ellos pusieron el pozo bajo el cántaro y empezó a subirlo de esa manera. Y cuando lo hizo, ella oyó a alguien decir, dame de beber, mujer. O mejor dicho, mujer, dame de beber. De esa manera él lo dijo, porque el verbo siempre está antes del adverbio en esa región. Pero él dijo, dame de beber. Y así que ella dijo,
No es costumbre que ustedes los judíos le pidan tal cosa a los samaritanos. No tenemos tratos el uno con el otro. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Yo te daría agua de que tú no tendrías que venir aquí a sacarla. Bueno, ella dijo, el pozo es hondo. ¿Y cómo la vas a sacar de todas maneras? Él dijo, el agua que yo doy es vida, vida eterna, borboteando en el alma. Bueno, ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte. Y tú dices que en Jerusalén. Párrafo 78 para terminar. Y él siguió con la conversación hasta que él captó su espíritu. Cuando él captó su espíritu, él dijo, bueno, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella, recuerden, ella era una mujer inmoral. Así que dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, ella dijo, no tengo marido. Él dijo, tú has dicho la verdad, porque tú has tenido 5 y con el que tú estás viviendo ahora no es tu marido. En esto, bien has dicho. Observen a esa mujer rápidamente. Ella se había encontrado con alguien, el mismo con el que ustedes se encuentran todas las noches. Los cambiará a ustedes, como la cambió a ella. ¿Cómo la cambió a ella? Ella dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Qué diferente fue en comparación a ese sacerdote que dijo que él era Belcebú. Ella estaba mejor instruida que la multitud de los predicadores y, sin embargo, era una prostituta. Dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sabemos, nosotros los samaritanos estamos esperando que venga un Mesías. Él será un Dios profeta. Él será el Mesías pero él nos declarará estas cosas. Él hará estas mismas clases de obras cuando él venga. Esa es la señal del Mesías. Él lo hará en este momento, ¿ven? Dijo, sabemos, yo sé que tú eres profeta. Me pareces que tú lo eres. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Aleluya. Párrafo 79. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos desde ese entonces, predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 79. Dice, ahora yo quiero que el incrédulo me diga de una sola vez que Jesús dijo. Muchos incrédulos dicen, Jesús nunca reclamó ser el Hijo de Dios. Él lo reclamó allí. Él dijo, yo soy el que habla contigo. Y rápidamente ella dejó ese cántaro y desde ese entonces, ella supo que el Mesías estaba en la tierra. ¡Oh, hermanos! Si únicamente nosotros pudiéramos hacer la misma cosa en esta noche. Si pudiéramos comprender que Él no está muerto, Él está vivo por los siglos de los siglos. Él vive para hacer intercesiones. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí está en nosotros. Su Espíritu está entre nosotros. Desde ese entonces, los hombres de la ciudad creyeron en Dios debido al testimonio de la mujer. Jesús nunca lo hizo otra vez allí. Él solo fue allá y lo hizo en esa sola ocasión. Y toda Samaria creyó en él. Él nunca tuvo un solo servicio de sanidad. Él estaba reservando eso para Felipe. Pero desde ese entonces en adelante, esa mujer fue cambiada. Esa ciudad fue cambiada. Párrafo 80. En una ocasión, un pescador con un delantal grasoso amarrado en él, su hermano Andrés, lo trajo ante Jesús. Y tan pronto como él vino ante Jesús, Jesús dijo, tu nombre es Simón, tú eres el hijo de Jonás. Y desde ese entonces fue un hombre diferente. Felipe fue y encontró a Natanael y lo trajo ante él. Y él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y desde ese entonces, él fue un hombre cambiado. Cuando cualquiera que alguna vez entra en contacto con Dios es cambiado. Párrafo 81. Hubo un judíito de nariz aguileña.
la iglesia con las llaves habían hecho un grande desatino. Ellos habían ido por allí y dicho, miren, juntémonos todos. Veremos qué bien hicieron las llaves. Habían ido por allí y dijo, juntémonos todos y seleccionemos un hombre, uno que ha entrado y salido entre nosotros desde el principio para que tome lugar de Judas, porque está escrito en la escritura, sea hecha desierta su habitación y tome otro su obispado. Su obispado, sí. Y dice que echaron suertes y cayó sobre Matías. Y él nunca hizo una sola cosa. Ese fue el escogimiento del hombre. Y Dios fue y tomó al hombrecito más malo que había en la ciudad para que tomara su lugar, un judito. Él dijo, yo le mostraré lo que yo haré que él haga por mí. Y él observó a Esteban cuando él murió. Eso como que lo conmovió. Luego, cuando menos pensó, él iba en su camino allá. Él traía una carta en su bolsillo. Decía, yo agarraré a todos esos santos rodadores. Yo traigo aquí la carta del sumo sacerdote. Iré allá a Damasco y lo echaré a la cárcel. Haré todo lo que yo pueda. Pararé esos cuchillos y gritos. Perdón, esos chillidos y gritos y todo ese alboroto. El hablar en lenguas y cosas. Yo recibiré órdenes y yo lo haré. Tenía una nariz curva de esa manera. Dios dijo, ahora yo lo encontraré en el camino y lo cambiaré. Como a mediodía, él iba por el centro del camino. Y cuando menos pensó, esa columna de fuego le apareció delante de él y dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cayó al suelo. Él dijo, Señor, ¿quién es ese que yo estoy persiguiendo? ¿Cómo te llamas? Él dijo, yo soy Jesús y es duro dar coces contra el aguijón. Párrafo 82. Y desde ese entonces, él se deshizo de su carta y llegó a ser uno de ellos. Desde ese entonces, sí, lo cambió. Ananías puso mano sobre él por una visión que él vio y él recibió su vista. Lo llevó allá al río de Damasco y lo bautizó. Él llegó a ser un santo para la iglesia gentil. Dios. Ahora miren esto, ¿cómo? Lo que él dijo, cuando Pablo se convirtió, tal vez la iglesia dijo, oh, miren lo que tenemos ahora. Tenemos a este gran Pablo. Sabemos que ese hombre se sentó a los pies de Gamaliel. Él es uno de los más grandes maestros de la nación. Y él es un fariseo. Él es un gran hombre. Lo pondremos allá en Jerusalén y lo haremos la cabeza de la iglesia ya, y tomaremos a Pedro. Por supuesto, él es el que tiene las llaves. Él es uno sin letras. Él no puede. La Biblia dijo que él era uno sin letras y del vulgo. Y él tenía las llaves, así que lo enviaremos a él, a los pobres gentiles tontos. Aquellos son a los que enviaremos a él, porque él hace muchos milagros. Pero a este gran hombre intelectual lo traeremos aquí a este grupo intelectual. Párrafo 83. El Espíritu Santo envió a Pablo a los tontos y lo hizo que olvidara todo lo que él sabía y tomó a Pedro, el tonto, y lo envió a los educados. ¿Cuál era el problema? Ellos se encontraron con Dios y desde ese entonces en adelante la intelectualidad no contaba. Correcto, desde ese entonces en adelante el récord fue cambiado. ¿Cómo Dios sencillamente hace cosas contrarias al pensamiento del hombre? Oh, hermanos, él hace cosas de manera tan sencilla. Sí, Pablo fue un hombre cambiado. Hubo un hombre ciego, sobre el cual predicamos la otra noche, sentado a la puerta, mendigando limosnas, y él se encontró con Dios. Y desde ese entonces... Hubo un maniático en Gadara que se despojaba de su ropa desgarrándosela. Él quería vivir en un cementerio. Ese es un buen lugar para demonios. Así que él estaba allí y lo habían encadenado. Él era muy poderoso. Miren a un hombre. Párrafo 84. ¿Han visto ustedes alguna vez a una persona demente? Bueno, ella es tres veces más fuerte o cuatro. Y si una alma... rendida al diablo, él le da cuatro veces más su fuerza. ¿Qué sería si ustedes se rindieran al Espíritu Santo? ¿Cuántas miles de veces más sería su fuerza? No se asusten, porque él caminó después en el nombre del Señor Jesús. Esa es la unción. Encuéntrense con Dios y desen cuenta lo que sucede.
Ese maníaco salió corriendo allí. El diablo dijo, ve, agarra a ese tipito que viene allí y que se mira todo flaco con sus hombros caídos. Dijo, ve, agarra a ese tipito allí. Mira a toda esa gente alrededor de él. Dijo, ve allá y agárralo. Él salió corriendo y cuando lo hizo, él se encontró con Dios y desde ese entonces en adelante, él se puso su ropa. Él estaba en su mente cabal. ¿Cuándo? Cuando él se encontró con Dios. Amigos, hay ocasiones cuando ustedes se encuentran con Dios. Eso cambia a todo hombre. Párrafo 85, por último. Solo por un momento, yo voy a hacer una confesión ahorita. Quiero que ustedes escuchen esto. Yo he sido ministro por 31 años. Yo voy a terminar después de este testimonio. Yo nunca he tenido miedo de la muerte desde que he sido un cristiano. Pero lo que me asustaba, o mejor dicho, me preocupaba, era el tiempo. Si yo muriera antes que Jesús viniera, yo no querría ser un espíritu. Yo siempre le tengo miedo a todo lo que se mira fantasmal. Yo le tengo miedo a eso. Así que yo pensé que cuando yo estaba, yo sé que este cuerpo... Yo pensé que me iría a estar con el Señor, pero que quizás yo vería a uno de mis hermanos y que pasaría por allí como una nubecita blanca, un espíritu, el alma de esa persona. Y yo diría, ¡oh, allí, allí va mi hermano! ¡Oh, si tan solo pudiera estrechar su mano! Él no tiene manos. Se pudieron en la sepultura. Si yo pudiera decir, ¡hola! Pero él no tiene. Yo no puedo. Yo no tengo lengua, mi lengua se pudrió allá en la sepultura, si yo lo pudiera abrazar, pero no tengo, yo soy un espíritu. Oh, eso me asustaba mucho. A mí no me gustaba eso, yo soy una persona ignorante y apenas puedo leer, tengo una educación elemental de séptimo grado. Y así que entonces yo pensé, bueno, qué cosa, si tan solo pudiera, espero vivir hasta que venga el Señor, amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, predicado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos la lectura, hermana Reina, en los párrafos 86 al 92. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje desde ese entonces. Párrafo 86. Ahora, yo sabía que cuando él regresara, mi cuerpo sería resucitado. Yo sabía que tendría un cuerpo. Toda la vejez habrá cesado. Uno nunca será anciano allá. No, Señor. Todo símbolo del pecado será quitado. Y la vejez es un símbolo del pecado. Así que todo lo que representa pecado será quitado. Porque por la maldición, no que usted fue el que pecó, sino que usted es uno de la raza de Adán. Y usted está volviendo al polvo. Y yo pensé, si tan solo pudiera vivir para ver la venida de Jesús. 87. Yo le he dicho al hermano James aquí y al hermano Leo y a ellos muchas veces. Y al hermano Fred, a muchos de mis amigos. Yo he dicho, espero vivir para ver la venida de Jesús, porque cuando Él venga, yo seré cambiado y no tendré que ser ese fantasma. Yo no quiero ser eso. No, Señor. Yo he dicho, yo sería, la muerte está bien, pero yo quiero estrechar manos. Yo amo a los seres humanos. Yo no conozco nada más que seres humanos. Así que, A mí me gustaría hacer eso. Y la otra mañana, hace hoy como unas 5 semanas, yo había estado en una reunión y llegué a casa. Yo estaba cansado y desperté en la habitación como a las 7. Y le dije a mi esposa, iremos al tabernáculo esta mañana, o mejor dicho, en la mañana. Y ella todavía estaba dormida. Y como que me erguí un poco en la cabecera de la cama y puse mis manos por atrás de esta manera. Y solo estaba acostado allí pensando. Yo dije, oye, ya tienes 50 años. Tú todavía no has hecho nada para el Señor. Tienes que apresurarte y hacer algo. Y yo dije, yo tengo
estaré anciano después de un tiempo. Yo dije, yo tengo que apresurarme y hacer algo. Yo no he hecho nada para el Señor. Y yo dije, pero ¿sabes qué? De seguro me disgustaría. Me disgusta la idea de tener que morir antes que Él venga. Yo dije, si Él tan solo viene, yo dije, tengo miedo de pensar que si me tengo que ir, si Él tarda todavía unos cuantos años y quizás yo no viva para verlo, que tenga que morir y llegar a ser un espíritu. Oh, a mí no me gustaba eso en lo absoluto. 88. Y mientras estaba acostado allí pensando eso, yo oí algo tan claro como ustedes escuchan mi voz. Como les estaba diciendo a ustedes anoche, dijo, sigue esforzándote a seguir adelante. Bueno, yo viene de tal manera como estas visiones aquí. Uno lo dice y uno no sabe el que lo dijo. Uno está platicando, hablando, y uno no sabe qué está hablando. Cuando yo veo una visión delante de alguien, yo no sé lo que dije. De la única manera que lo sé es que voy a la cinta y lo encuentro. ¿Ven? Yo no sé lo que dije, porque uno está en alguna otra parte, en otro lugar, quizás 40, 50 años en el pasado de la vida de alguien. O mucho, muy en el futuro, en la vida de alguien, ¿ven? Uno no sabe, y uno sencillamente no sabe que uno lo dice. Y yo dije, me estoy esforzando a seguir adelante. Dijo, sigue esforzándote a seguir adelante. Sigue esforzándote a seguir adelante. Dijo, la gran recompensa está al fin del camino. Amén. 89. Ahora, yo le pedí permiso al presidente y a los demás para decir esto. Yo creo que fue una visión, pero si fue, yo nunca he visto nada como eso. Yo he visto visiones desde que tenía como unos 3 años de edad, quizás más joven que eso. Y yo nunca he visto nada como eso. Nunca tuve una experiencia tal que me sucediera. Yo estoy leyendo un libro que el pastor aquí me dio, de alguien más que tuvo una experiencia similar. Yo lo leí, pues decía que el hermano, ¿cuál fue? Wigglesworth, Prince, el hermano Prince, tuvo una experiencia algo similar a esa. Yo quería conseguir su libro y ver lo que fue. Yo quería darme cuenta. Yo no quiero decir traslación, porque pareciera que estuviera tratando de copiar a San Pablo. No, yo quiero ser exactamente lo que yo soy, ¿ven? Solo yo no puedo ser San Pablo, pero sirvo al mismo Dios que él sirvió. 90. Y así que yo dije, solo seguía diciendo, esfuérzate a seguir adelante. Y yo contesté y dije, bueno, me estoy esforzando a seguir adelante. Él dijo, la gran recompensa está al fin del camino. Yo dije, yo entiendo. Yo dije, ¿quién? Esa ha de haber sido mi esposa. Yo dije, ¿qué dijiste, cariño? La sacudí. Yo dije, Meda, ¿qué dijiste? Ella dijo, ¿qué? Ella estaba dormida. Y yo dije, bueno, ese no fue ella. Yo dije, quizás ese fue el Espíritu Santo. Yo dije, bondadoso Padre Celestial, ¿le estabas tú hablando a tu siervo? ¿Qué quieres que yo sepa? Nadie habló. Esperé un ratito. Lo oí otra vez diciendo, parecía que podía oír a alguien que cantaba esa alabanza. Señor, déjame mirar más allá de la cortina del tiempo. ¿La han oído ustedes? ¿La saben? Señor, déjame mirar más allá de la cortina de sombra, de pesares y temores. Déjame oír el dulce repique de las campanas de amparo. Haría brillar mi sendero y desvanecería todo temor. Señor, déjame mirar más allá de la cortina del tiempo. Parecía que podía oír a alguien que cantaba eso.
Yo pensé, me pregunto, ¿qué es eso? Yo estaba como lo estoy ahorita y oí decir algo. Sigue esforzándote a seguir adelante. Yo dije, seguiré esforzándome a seguir adelante. Él dijo, ¿te gustaría ver más allá de la cortina? Yo dije, eso me gustaría. Y en ese momento sentí que algo me sucedió y pensé, ¿qué está sucediendo aquí? Y miré hacia atrás y me podía ver a mí mismo acostado en la cama. 91. Ahora, si esto es un tropiezo para ustedes, entonces que Dios me perdone por contarlo. ¿Ven? Yo nunca lo he contado antes, únicamente a mi iglesia, a mi propia iglesia. Y miré hacia atrás y espero por la gracia de Dios que ustedes no me clasifiquen como un fanático. Yo, si lo soy, yo no lo sé. Yo no lo quiero ser, no. Pero yo, Dios en el cielo sabe que esto es la verdad. Mientras mantengo mi Biblia aquí, como lo que les dije a ustedes anoche tocante a las ardillas, esto sucedió recientemente. Miré hacia atrás y yo mismo me miré y no me estaba moviendo. Yo me volví para mirar hacia este lado. Se miraba como un lugarcito descendiendo. Y yo digo esto no como una disculpa, pero yo he sido muy duro con las mujeres. Yo he sido llamado un odiador de mujeres, pero no lo soy. Yo no lo soy. Yo amo a mis hermanas, pero no me gusta ver a las mujeres actuando de la manera que estas mujeres modernas americanas actúan. Como yo fui a San... Cuando yo fui a San Angelo, a las catacumbas en Roma, en Italia, había un letrero allí al lado de las catacumbas que decía, por favor, mujeres americanas, pónganse su ropa antes de entrar a este lugar para honrar a los muertos. Un aviso para las mujeres americanas. Bueno, es una desgracia. Ellos me preguntaron, ¿no tiene ustedes algunas mujeres decentes allá? Yo dije, oh, seguro que las tenemos. Eso es solo el, esa es la otra multitud. ¿Ve? Pero ellos las conocían solo como americanas. Eso es lo que era. 92. Y así que esto, yo no tendré tiempo en esta reunión para decirles. En 1933, esta es una nación de mujer. Es el número 13. Aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. 13 estrellas, 13 franjas, 13. Todo es 13. Todo es una mujer. Y recuerden, así dice el Señor. Habrá una mujer que dominará antes del tiempo del fin. Ella o será presidente o vicepresidente, o será la Iglesia Católica como una mujer. Yo la vi, una gran mujer. La nación se inclinó ante ella. Habrá una antes del tiempo del fin. Así dice el Señor. Escríbanla y desen cuenta. Ustedes jóvenes, vean si eso sucede. Si no sucede, yo soy un falso profeta. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Desde ese entonces, Klamathfal, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 93 al 99. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje desde ese entonces, párrafo 93. Ahora, solo recuerden, eso es el fin. Esta América es una nación de mujeres. Es un lugar en donde ella es diosa sin ninguna restricción. Y el hombre no le dice nada a ella. Ella es mandona. Ella controla todo, negocios y todo. Y aún se metió a la iglesia, a la plataforma, al púlpito, y controla eso ahora. Así que ahí lo tienen, ¿ven? Y eso es absolutamente tan en contra de la escritura como Caín y Abel. O mejor dicho, como Abel sería el... como Caín, ciertamente.
En todas estas cosas, ella es una dominante. Y ella es una diosa. Eso es verdad. En América, no ustedes, hermanas. Pero yo siempre fui un poquito duro con ellas de esa manera. Y quizás yo opiné un poquito muy duro, quizás algunas veces. Pero, ¿cómo no podría yo? Si ustedes son espirituales, lo captarán en estos momentos, ¿ven? ¿Cuántos de ustedes piensan que entienden lo que quiero decir? Muy bien, párrafo 94. Miren a Elías. ¿Qué clamó él? Él no lo podía evitar. Él clamó en contra de esa Jezabel. ¿No lo hizo? ¿Cómo? Ahí venía Juan el Bautista con el mismo espíritu de él. ¿Cómo pudiera él evitar clamar tocante a que no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Le costó su cabeza, ¿ven ustedes? Dios se lleva a su hombre, pero nunca a su espíritu, ¿ven? Continúa moviéndose hacia adelante. El precursor de la venida del Señor Jesús, como él lo habló allá en el río en 1933, cuando yo estaba bautizando allá, ustedes vieron lo que sucedió, ¿ven? Es exactamente lo que él dijo que sucedería, así que uno no lo puede evitar. Y cuando miré, me pareció que venían corriendo hacia mí. Un millón de jovencitas, como de 20 años de edad. Yo nunca vi mujeres tan hermosas en toda mi vida. Sus ojos se miraban como estrellas, sus dientes tan blancos como perlas, con su cabello largo hasta la cintura, con túnicas blancas hasta sus pies, y estaban descalzas. Y cada una de ellas estaba, ahora yo, perdónenme ustedes, mujeres, cada una de ellas venía corriendo y me abrazaba y gritaba, mi precioso hermano, párrafo 95. Ahora miren, Dios sabe que cuando yo era un niño, ustedes leyeron mi historia, cuando yo tenía 7 años de edad, el ángel del Señor me encontró como un remolino en ese árbol ese día y dijo, nunca fumes, bebas o contamines tu cuerpo. Yo nunca fumé en mi vida, nunca bebí en mi vida. Y yo no he conocido mujer sino a mi esposa. Y así que entonces yo no viví inmoral cuando yo era un pecador. Pero desde que he sido un cristiano, yo he tratado de vivir tan recto como sé vivir. Y Dios sabe que eso es la verdad. Y permítanme decir esto. A mí no me interesa cuán santo sea un hombre. Mientras sea humano, él no puede abrazar al otro sexo, una mujer, sin tener una sensación humana. Y a mí no me interesa. Usted me dice eso y yo le diré a usted que usted está mintiendo. Eso es. Si usted es completamente un hombre, si usted verdaderamente es un hombre, es de esa manera. Usted no lo puede evitar. Usted es un humano. Mire, yo no digo que usted haría algo malo, pero la sensación está allí exactamente sin faltar. Pero en este lugar no había, alabado sea Dios, no había allí. Era como, no como cuando yo abrazo a mi propia hermana Dolores, ni era como una madre abrazando a su bebé. Yo no sé, era perfecto. 96. Y yo miré y ahí venía un grupo de hombres, parecían millones de ellos, que venía de esta dirección. Y todos ellos tenían puestas túnicas blancas y ellos tenían el cabello largo hasta su cuello, como sin peinar. Y ellos me estaban abrazando y gritando, nuestro precioso hermano. Yo dije, yo no sé, y me volteé, miré, y ahí estaba yo acostado en la cama. Ahora, en donde sea que eso esté, no está muy lejos de aquí. Si es otra dimensión o qué, no lo puedo decir. Pero miré hacia atrás y me vi a mí mismo acostado en la cama. Miré en esta dirección y ahí estaba esta gente. Y eso, si yo dijera perfecto, eso no lo describiría. Si yo dijera sublime, yo no lo puedo encontrar la palabra inglesa. No había ayer ni mañana, todo era presente. Ni enfermedades, ni dolores, ni pecado, ni cansancio. Ellos no comían ni bebían, ellos no dormían, no tenían que hacerlo, pero sin embargo eran seres. Y ellos me abrazaron y lo sentí igual que siento mis propias manos de esta manera. 97. Y miré abriéndose paso entre la multitud y ahí venía mi propia esposa querida. Ella murió cuando ella tenía 22 y ahí venía ella, la madre de Billy.
y ella vino, yo dije, ella me llamará a su esposo. Ella se estaba abriendo paso entre las mujeres, moviendo su mano en ademán de saludo de esa manera. Yo podía ver esos ojos negros brillando. Ella era una muchacha alemana. Ella se acercó corriendo y me abrazó. Ella dijo, mi precioso hermano. Y estaba una mujer muy hermosa parada allí que me abrazó y dijo, nuestro precioso hermano. Y entonces Esperanza abrazó. Esa era mi esposa. Ella abrazó a esa otra mujer. Ella dijo, ¿no es maravilloso? Él ahora está con nosotros. Yo dije, yo no entiendo esto. Yo dije, yo no puedo entender. Párrafo 98. Y estos hombres me levantaron y me pusieron en un lugar alto y grande y me sentaron. Y ellos estaban alabando a Dios. Ninguno de ellos se estaba besando, solo me estaban abrazando, diciendo, hermano, nuestro precioso hermano. Y yo miré y la gente estaba viniendo de todas partes. Y yo dije, ¿qué es esto? Y esa voz que no provenía de ninguno, la misma voz que me había hablado en la habitación todavía estaba conmigo. Él dijo, esto es amor perfecto. Y yo siempre he enseñado que la evidencia del Espíritu Santo es amor perfecto, ¿ven? Yo creo en hablar en lengua, seguro, pero si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que cuando usted hable en lenguas y tenga amor en ello, eso se lo mostrará a usted. Párrafo 99 por último. Y el amor que tenemos aquí sería como empezar aquí de una sombra, de la sombra, de la sombra, a la sombra, y de la sombra a una llovizna y a una pequeña humedad y a un arroyuelo, a un río y luego al océano. Allí es a donde llega, todo simplemente perfecto. Usted no podía morir, usted no podía estar en pecado. Oh, yo nunca podré explicar lo que era ese lugar, ¿ven? Era sencillamente perfecto, más allá de perfecto. Y en ese momento allí estaba uno. Yo dije, yo no entiendo lo que es esto. Una mujer muy hermosa se acercó corriendo y ella dijo, oh, mi precioso hermano. Ella dijo, estoy tan contenta que usted ha llegado. Y ella se dio la vuelta y se fue. Y yo la miré y pensé, qué cosa, todas son tan hermosas y tan jóvenes y tan... Y yo dije, ¿qué es esto? Y esa voz dijo, aquí todo lo que se asemeja a la vejez y todo es regresado a perfección. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje desde ese entonces, servicio realizado en Klamath Falls, Oregon, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Margarita, en los párrafos 100 al 106. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje desde ese entonces, párrafo 100. Ven. Nosotros comemos comida hasta que llegamos a cierta edad. Cuando yo tenía 16 años, yo comía el... Que la ciencia me conteste esto. Yo comía la misma comida cuando tenía 16 años de edad que la que como ahora. Frijoles, pan, papas, carne. Y cada vez que como, renuevo mi vida. Todos saben eso. Las células rojas. Y eso es como... Venimos aquí y mi vida, y ahora un doctor sentado aquí diría lo mismo. Luego, me puse más fuerte, más fornido todo el tiempo. Y cuando llegué como a los 22, ustedes también. Yo todavía como la misma comida. Y me estoy poniendo más viejo y más débil todo el tiempo. Poniendo vida nueva en mi cuerpo. Explíquemelo, científicos. Si yo estoy vertiendo agua de un jarro a un vaso y cuando llegué a la mitad de lleno, yo sigo vertiendo más y se sigue bajando. Científicamente, dígame tocante a eso. ¿Qué es? Es una cita que Dios hizo. Cuando uno llega a esa edad,
Él lo tiene a usted exactamente en donde Él lo quiere. Y dice, ven, ven muerte, entra. Pregúntale a la ciencia si ustedes no empiezan a morir después de los 22 años de edad, más o menos. No importa cuán bien ustedes coman, ustedes están muriendo y yéndose finalmente. La muerte está atrás de ustedes, allí mismo, pero ustedes están creciendo hasta que llegan a esa edad. Desde unos, están en lo mejor de su vida, de como los 15 hasta los, como a los 22, correcto. Párrafo 101. Esa gente se miraba a estar en su culminación, sencillamente en lo mejor de su vida. Y yo los estaba mirando a ellos allí como ellos se miraban. Así que eso, yo pensé, ¿no es eso maravilloso? Y cuando vi a mi muchachita, 8 meses de edad, cuando ustedes recuerdan la noche y lo han leído en mi historia, cuando yo la vi, ella era una mujer joven. Ella dijo, hola, papá. Y yo dije, ¿papá? Bueno, tú eres de la misma edad que yo tengo, que yo. No, yo no lo entiendo. Ella dijo, papá, en la tierra yo era tu pequeña Sharon. Y yo dije, ¿en dónde estás tú? ¿Dónde está tu madre? Dijo, ella está allá en tu casa, esperándote. Ella dijo, yo esperaré aquí a Billy Paul, mi hermano. Párrafo 102. Y cuando salí de la visión, Esperanza tenía su brazo puesto sobre mi hombro allí. Y cuando salí de la visión, parado en la habitación, ella todavía tenía su brazo puesto sobre mi hombro. Y yo no estaba en ninguna visión, ni coma. Yo estaba parado como lo estoy ahora. Y ella me estaba dando palmaditas en este hombro. Dios es mi juez. Y yo dije, Esperanza, tú todavía estás aquí. ¿No estás? Ella dijo, Billy, prométeme que tú no te preocuparás tocante a mí y a Sharon. Yo estaba a punto de... Yo tenía una pistola en mi mano unos minutos antes de que eso. Yo tiré todo el disparador hacia atrás tratando de cometer suicidio. El mismo día yo traté de poner mi mano en una línea de 33.000 voltios cuando estaba trabajando como electricista. Ustedes saben mi historia. Y cuando menos pensé, yo no estaba en el... Yo estaba en el suelo, sentado allí sudando, sin saber qué había sucedido. Eso significa que Dios está reservando este ministerio para ustedes. Yo me hubiera ido en ese momento. Así que ella tenía su brazo puesto sobre mi hombro. Yo dije, Esperanza, tú todavía estás aquí. La habitación estaba oscura. Ella dijo, ¿me prometes? Yo dije, te prometo, Esperanza. Y cuando ella lo dijo, me dejó. Me palmeó, como que me abrazó y me dejó. Yo dije, todavía estás aquí, Esperanza. ¿En alguna parte no estás? Y palpé alrededor buscándola. Encendí la luz y busqué en toda silla y por todos lados. Yo dije, ¿en dónde estás, cariño? No me dejes, no me dejes. Fui por toda la habitación palpando, buscándola de esa manera. Solo era una joven. Hacía poco que me había casado y Billy y Sharon habían nacido. Párrafo 103. Y yo la vi a ella cuando la vi a ella. En esta ocasión, ella se miraba igual. Y yo estaba sentado allí en ese lugar. Y yo dije, yo no entiendo esto. ¿Por qué me pusieron aquí arriba? Dijo, tú eres un líder. Naciste un líder para guiar a la gente. Y yo dije, oh, qué cosa. Yo dije, bueno. Él dijo, bueno, esto es perfección. Dijo, esto es como cuando los patriarcas se reunieron con su pueblo. Y yo dije, ¿es esto después de la muerte? Sí, y volteé y miré hacia atrás. Yo estaba allí todavía acostado en la cama. Él dijo, esto es después de la muerte. Y yo dije, oh, entonces yo he muerto. Bueno, esto es maravilloso, es bueno para mí estar aquí, me gusta esto. Y luego esa mujer, una muchacha muy bonita que me acababa de abrazar de esa manera, y dijo, sigue esforzándote a seguir adelante.
Y yo dije, bueno, ¿por qué? Yo no lo puedo entender. Yo dije, son todos estos brahmanes. Parecía como que había millones de ellos. Yo dije, son todos estos brahmanes. Esa voz dijo, ellos son tus convertidos. Y yo dije, ¿convertidos? Dijo, ¿ves a esa mujer que tú estás admirando? Dijo, ella había pasado los 90 cuando tú la guiaste a Cristo. Mírala, a ella ahora. Con razón ella gritó, mi precioso hermano. Yo dije, oh, si yo únicamente pudiera regresar, si yo únicamente tuviera una oportunidad, yo los arrebataría, yo tiraría de ellos, yo los persuadiría. Ven, no permitiría que alguno perdiera esto. Esto es perfección. Párrafo 104. Y en ese momento yo miré y yo tenía un perro. Solíamos cazar. Él me visitó, me pagó la escuela, cazando zarigüeyas, cazando mapaches y cosas. Y cuando nos cambiamos a la ciudad, un policía lo envenenó. Cuando en su tumba di palmaditas, cuando lo enterré en nuestro patio, detrás de él, yo dije, Fris, ya hay un lugar. Yo era un pecador, como de unos 17 años de edad. Yo dije, si hay un lugar llamado cielo, tú estarás allí. Después yo me convertí. Yo siempre pensé, ahora algunos. Yo le contesto a alguien y dijo, un animal en el cielo. Absolutamente que hay animales en el cielo. Yo quiero preguntarles algo a ustedes para quitar rápidamente la crítica. Díganme, ¿qué le sucedió a esos caballos y carros que descendieron y levantaron a Elías y subieron? ¿En dónde estaba ese caballo que Jesús venía cabalgando con su vestidura teñida en sangre, cabalgando un corcel blanco? Ven, ¿en dónde se van a alimentar juntos ese lobo y ese cordero y donde el león comerá paja con el buey? ¿De dónde viene eso? Párrafo 105. Y yo miré descendiendo de la colina, ahí venía Fris. Él me miró y vino a mí y me lamió la mano. Y yo le acaricié palmeándolo quedadamente. Y en ese momento, Príncipe, mi caballo, vino y puso su cuello sobre mi hombro y empezó a relinchar. Yo dije, oh Dios, yo miré hacia arriba. Y él dijo, todo lo que alguna vez amaste y todos los que alguna vez te amaron están reunidos aquí. Y yo dije, yo quiero ver a Jesús, yo quiero ver al que yo he amado y por el que he trabajado. Y ellos dijeron, tú no lo puedes ver ahorita. Él está más alto que esto, pero algún día él regresará. Y cuando él venga, él vendrá primero a ti y tú serás cuestionado en el evangelio que tú predicaste. Aleluya. Y entonces, si tú pasas la prueba, entonces nosotros iremos contigo para regresar con él, de regreso a la tierra, y vivir juntos para siempre en un cuerpo de carne, en el cual comeremos y beberemos. Como dije, ¿me quieres decir que él me cuestionará en la palabra que yo prediqué? Digo, sí. Lo dijo esa voz que me hablaba. Y yo dije, bueno, San Pablo también será cuestionado. Dijo, seguro que sí, con su congregación. Yo dije, entonces si Pablo la pasa, yo también la pasaré. Yo dije, yo la he predicado exactamente de la manera que él lo hizo. No quité ni una sola palabra. Y entonces esos millones gritaron, aleluya. Sabemos eso y estamos descansando seguros. Y en ese momento yo oí la voz decir, sigue esforzándote a seguir adelante. Y sentí desprenderme. Yo dije, yo no tengo que regresar. ¿Tengo? Sigue esforzándote a seguir adelante. Y volteé y miré mi cuerpo. Lo vi moverse. Yo estaba volviendo en sí. Y en un momento yo estaba otra vez en la habitación. Párrafo 106 para terminar. Amigos, desde ese entonces yo he sido una persona cambiada. Yo no sé lo que ustedes pensarán tocante a esto, pero con mi mano en la Biblia, eso es la verdad. Eso, en donde sea que es, yo no sé si será aquí o será una visión. Yo nunca he tenido una igual. Y digamos que fue una pequeña traslación.
Yo no digo que lo fue. Digamos que mi espíritu salió y fue allá. Yo no sé lo que fue. Si eso es glorioso bajo ese primer cielo, ¿qué ha de haber visto Pablo cuando fue al tercer cielo y regresó y dijo, ojo, no ha visto, oído, no ha oído, ni tampoco ha entrado en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman, aleluya? Yo he estado más determinado. Este es mi segundo avivamiento desde entonces. Yo he estado más determinado a hacer todo lo que pueda para persuadir a los hombres y a las mujeres. Por favor, estén seguros de esto. Si el amor de Dios no se ancla supremamente en su corazón, no tomen ninguna sensación ni emoción. Esté seguro que usted puede voltear la otra mejilla, que Dios es, que Cristo es todo en todo para usted. No se lo pierda, mi hermano. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 107. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Y agradeciendo a Dios por estos gloriosos mensajes, vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, clama en Juan, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos con el párrafo 107, dice, solo recuerden, yo diré esto, con la fe que tengo en esa visión o lo que era, yo hablo en el nombre del Señor. A menos que ustedes tengan ese amor perfecto, ustedes nunca estarán allá porque nada pudiera estar allá sin ello. El espíritu de ustedes estaría fuera de lugar allá. No pudiera ir, no hubiera manera para que fuera, igual que no hubiera manera para que un grano de maíz se levantara del suelo sin un germen de vida en él. No importa cuán natural se mirara, no se podría levantar. Mis amigos, ustedes ancianos, ustedes jovencitos, ustedes no saben en qué hora van a partir. Nosotros no sabemos de eso. Pero permítanme persuadirlos a ustedes como un hermano cristiano, uno que los ama, a menos que nazcan de nuevo y que el Espíritu de Dios de amor entre en sus corazones, ustedes ciertamente fallarán de estar en ese lugar. Permítanme preguntarles si Dios me ha dado favor entre ustedes y ustedes me creen, yo soy honesto. ¿Qué sucedió? Yo no sé, pero Dios en el cielo, ¿quién es omnipresente y está aquí ahora? Cuando yo dije este mundo, Padre Celestial, por favor, permíteme descansar allí hasta que Jesús venga. Esa será la recompensa suficiente para mí, si yo solo puedo descansar en ese lugar hasta que yo lo vea a Él venir. 108. Y luego me fue revelado. Si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando, hermano, hermana, eso es verdad. Ahora yo pienso que tengo el Espíritu de Dios y el Espíritu que está en mí no es eso, yo no lo sé. Miren, tomemos la naturaleza de ello. Tomemos la columna de fuego que siguió a los hijos de Israel, de la cual ellos tomaron la fotografía. Sin duda, muchos de ustedes la tienen. Si no la tienen, recojan una cuando ustedes salgan. Fue examinada por el gobierno federal, por los agentes del FBI, Departamento Federal de Investigación, de huellas digitales y documentos. Está colgada ya en el salón. Una está colgada en el salón religioso de arte en Washington, D.C., como el único ser sobrenatural que alguna vez fue fotografiado. Ha sido vista en la plataforma. Los santos lo saben, ellos lo han observado. Millares tras millares de personas alrededor del mundo lo han observado obrando. Lo han visto aparecer personalmente en la plataforma. 109. Mi esposa hace unos 6 meses la vio por primera vez. Ella estaba en el río ese día cuando apareció allí, cuando el artículo salió por todo el mundo de habla inglesa en la prensa asociada. Luz mística aparece sobre un ministerio bautista local mientras bautizaba. Se quedó allí, habló, la gente la oyó hablando. Miles de personas estaban paradas allí observándome bautizar a 500 conversos de mi primer avivamiento en el río Ohio. Fue publicado en el periódico, lo tenemos en recortes de periódico. Lo publicó la prensa asociada, Canadá lo publicó y por todo el país, Luz Mística. Ahora, en el mundo científico la ha fotografiado.
Ahora, ellos la han fotografiado en 3 o 4 ocasiones diferentes. Alemania la ha fotografiado. Ellos lo fotografiaron allá en California no hace mucho tiempo. Esos son hombres reales, con cámaras reales. El fotógrafo alemán dijo, me pregunto si nuestra cámara pudiera captarla. Yo dije, usted lo puede intentar. Y cuando el espíritu venía descendiendo, ellos la fotografiaron descendiendo. La fotografiaron cuando estaba discerniendo y la fotografiaron ascendiendo. ¡Oh, hermanos! Millares de millares cayeron ante la cruz en Alemania y allí es donde voy a regresar tan pronto como ellos, que pueda desocuparme para regresar a Alemania otra vez. Allí a Lucerna, Suiza, ir a otra vez. 110. Ahora observen la naturaleza de ella. Si una vid, si eso, si el primer pámpano, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, San Juan 15, yo creo yo. Es correcto eso, yo soy la vid. Ahora, ¿cuál fue el primer pámpano que produjo la vid? El primer pámpano fue la iglesia de Pentecostés. ¿Es eso correcto? Entonces el segundo pámpano que produzca será otra iglesia de Pentecostés. Ahora no vemos la iglesia de Pentecostés en todas las iglesias. ¿Lo vemos? No. Bueno, ¿qué es? Es una vid injertada. Ustedes pueden tomar a un árbol de durazno o ustedes pueden tomar un árbol de naranja e injertarle casi cualquier clase de frutos cítricos. Ustedes pueden injertar casi todo, toronjas o lo que sea, pero está injertado. Pero si la vid original produce un pámpano, producirá la misma clase de fruto que produjo el primero. Párrafo 111. Ahora, si Jesucristo es la vid y su vida, ahora recuerden, la vid no lleva el fruto. Los pámpanos llevan el fruto, pero es energizado por la vid. ¿Es correcto eso? Bueno, entonces si la vida de Cristo está en nosotros, producirá su espíritu y sus obras. ¿Es correcto eso? ¿Tiene qué? Porque es la vid de Dios. Ahora miren, observen este ángel del Señor. Sabemos que eso es verdad. Ahora, observen qué clase de naturaleza él tiene. Lleva el mismo fruto que llevó cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora está de regreso en la iglesia, llevando el mismo fruto, formando otra iglesia de Pentecostés, exactamente de la manera que lo hizo la primera vez. Ahora, esa iglesia selló su testimonio con su sangre. Ellos eran gente piadosa, amaban a Dios, se quedaron con eso. Párrafo 112. Y por lo que más quieren, amigos, permítanme preguntarles a ustedes si ustedes creen que yo soy un siervo de Dios. Permítanme decirles algo. No fallen en ir a ese lugar maravilloso. No fallen en ir. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Me pregunto ahorita, antes que sigamos más adelante en el servicio. Hay uno aquí, dos, una docena. ¿Cuántos hay aquí que les gustaría decir, hermano Branham, recuérdeme en oración ahorita, desde que usted contó esto, yo he tenido un poco de temor de la muerte. Yo quiero tener esa seguridad. Yo quiero levantar mi mano a Dios y decir, ore por mí. Dios te bendiga ahí, hijo. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga a usted. A usted. Sí, a todos allá atrás. Dios los bendiga. Dios los bendiga por todo el edificio, en los balcones. Vemos sus manos allá arriba. Yo quiero tener esa paz que todo pasa todo entendimiento. Párrafo 113, por último. Yo estoy observando, orando. Levanten sus manos, que el Espíritu Santo hable. Si usted muere en esta noche, ¿se va a ir a dónde hay lamento y crujir de dientes? ¿O quiere usted entrar en ese bendito y dulce descanso en él? Yo lo digo en el nombre del Señor, con la unción del Espíritu Santo. Dios te bendiga, cariño. Dios lo bendiga allá atrás. Dios la bendiga, hermana. ¿Alguien más? Levante su mano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Correcto. Dios lo bendiga. Estoy observando, solo esperando un momento. Todos estén con sus rostros inclinados, orando. Muy bien. Solo continúen. Dios lo bendiga. Yo lo veo. Yo estoy observando algo. Dios lo bendiga. Eso está bien, muy bien. ¿Alguien más? Solo continúen esperando. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Desde ese entonces, servicio realizado en Klamath, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 114 al 120. Le bendiga, mis hermanos. Hermanos, continuando con el mensaje
desde ese entonces. Párrafo 114. Padre Celestial, tus besos, manos. Yo estaba observando algo que estaba aconteciendo. Tú sabes todo al respecto, Padre. Te pido ahora que tu espíritu esté dulcemente sobre ellos. Permítele saber que esto que yo he dicho sea para que ellos puedan decir desde ese entonces en adelante. Sus actitudes hayan sido cambiadas. La dureza que estaba en su corazón se haya desvanecido. Dulce paz y amor, amor divino, hayan tomado su lugar. Concédelo, Padre. Que cada uno de ellos reciba el bautismo del amor de Dios en sus corazones. Que ellos puedan voltear la otra mejilla. Que vayan la segunda milla, como Él lo hizo con escupitajos en su rostro y con espinas en su frente, con los cielos y la tierra en sus manos, caminando humildemente a la cruz para morir por la gente que lo estaba matando. Dios, cómo haznos de esta manera, Padre. Quita ese corazón de piedra de nosotros y pon un corazón bondadoso, verdadero, dulce en nosotros. Pon un espíritu en nosotros como el que Él tiene. Que el Espíritu de Dios descanse sobre cada uno de estos. Hubo como 30 o 40 personas que levantaron sus manos. Te pido, Padre, que tú les des vida eterna, que ellas nunca se avergüencen de ti, que dulcemente vengan a ti. 115. Que ellas comprendan ahora que algo las hizo a ellas levantar su mano. ¿Qué es? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que está sobre ellas ahora les causó que levantaran sus manos para hacer una decisión. Que esta noche sea la noche que ellas puedan decir, desde ese sábado en la noche, allá en aquel auditorio de escuela, yo encontré a Dios. Algo me sucedió a mí. Yo he sido cambiado desde entonces. Concédelo, Padre. Yo los encomiendo a ti como los trofeos del mensaje. Y tú dijiste, todo lo que el Padre me ha dado vendrá, y ninguno se perderá. Oh, Señor, tú me dijiste que les darías vida eterna y los resucitarías en el día postrero. Esa vida eterna, ese amor que los traería dentro de la presencia de ese gran lugar que tuve el privilegio de ver hace unas cuantas semanas. 116. Padre, yo no puedo decir lo que era. Yo no sé. Tú conoces mi corazón, que yo únicamente soy honesto en lo que estoy diciendo. Tú eres mi testigo, Padre. Y yo, es un lugar tan dulce. Dios, cuando mis días se terminen, me gustaría ver al pequeño José ser un hombre en el que yo pudiera poner esta Biblia en su mano. Porque en el día de su dedicación, tú hablaste, dijiste, José, tú eres un profeta. Te pido, Dios, que tú permitas que esté en mi hijo una doble porción del Espíritu. Si tú tan solo me permites vivir para ganar almas para ti hasta que envejezca, y luego poner esta Biblia en las manos de mi hijo José, y decirle que continúe con el mismo evangelio, eso sería una vida completa, Padre. Sin embargo, cuando tú estés listo para mí, amén. Qué hermoso descanso. Yo anhelo ver ese lugar otra vez. Señor Jesús, que cada uno que está aquí esta noche, toda persona que ha oído el mensaje en esta noche, que ninguna de ellas se pierda, pero que a cada una yo la vea allá. Luego cuando corramos y nos abracemos uno al otro, cuando no haya diferencia entonces entre hombre y mujer. 117. No hay diferencia. La huella del pecado ha desaparecido. Entonces verdaderamente seremos hermanos y hermanas. En donde podamos vivir, ya nunca el pecado podrá entrar, ni pensamientos malos. Nada puede entrar a esa
dulce esa clase de lugar. No puede haber contaminación. Todos seremos uno en Cristo. Permítenos aparecer allí, Señor. Permite que estas ancianas y ancianos comprendan que yo les he dicho la verdad. Es la verdad. Permite que estos jóvenes conformen sus vidas a esto. Que se paren en las encrucijadas esta noche. Que ellos escojan la manera correcta para que no haya tristeza en el día de su partida. Concédelo, Señor. Concédelo, Padre. Yo los encomiendo en tus manos ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 118. ¿Se sienten muy bien? ¿Creen ustedes que el Espíritu de Dios les causó que ustedes levantaran su mano? ¿Creen ustedes que fue eso? ¿Creen ustedes que proviene de Dios? Lo conté de mi corazón. 119. Cuando le hablé a un rabí aquí no hace mucho tiempo, él dijo, señor Branham, usted lo llama a él el Hijo de Dios. Dijo, lejos sea de Dios que tenga un hijo. Yo dije, él sí fue el Hijo de Dios. Dijo, ¿que Dios tenga un hijo? Él no era ni Jesús ni el Cristo. Dijo, él pudiera haber sido Jesús, pero él no era el Cristo. Fue, mejor dicho, de esa manera. Yo dije, señor, ¿creería usted a los profetas? Él dijo, sí, seguro que yo creo a los profetas. Él era un rabí judío, en Benton Harbor, Michigan. Yo dije, John Ring había sido sanado estando ciego por 20 años. Se sentaba en la calle. Él dijo, yo le he dado mucha limosna a John. Él dijo, ¿con qué poder, con qué autoridad le dio usted a él su vista? Yo dije, yo nunca le di a él su vista. Él recibió su vista por medio de fe en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, ¿cuál Hijo de Dios? ¿Cómo pudiera Dios tener un hijo? Y yo dije, él tuvo un hijo. Yo dije, ¿cree usted en Isaías 9:6? Dijo, seguro. Yo dije, ¿de quién estaba hablando el profeta? ¿Del Mesías? Dijo, sí. Yo dije, ¿qué relación tendrá el Mesías con Dios? Él dijo, él era Dios. Él será Dios. Yo dije, así también era Jesús. Él era Dios hecho carne y habitó entre nosotros. Dios mismo se expresó a través de un cuerpo. Él era Dios hecho carne. El Espíritu de Dios habitó en él en la plenitud. Nosotros lo tenemos por medida. Párrafo 120. Y nosotros observamos su vida. Ahora, el Espíritu de Dios está en nosotros, pero el problema es que nosotros no podemos abrir esos pequeños canales obstruidos para permitir al Espíritu fluir a través de ellos. Ahora, el Espíritu de Dios, si él estuviera en la iglesia en esta noche, daría testimonio del Espíritu de Dios. ¿Es correcto eso? ¿Hay algunas tarjetas de oración en la reunión? ¿Repartió él las tarjetas de oración? ¿No? ¿Hay tarjetas de oración? ¿No? No hay tarjetas de oración, pero hay un Dios. Su nombre es Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Yo creo que tengo su unción. El mensaje que yo les he predicado a ustedes, si es de Dios, que Dios vindique su propia palabra. Yo no planeé hacer esto, pero yo siento una urgencia por esto antes que yo diga algo más. ¿Cuánta gente enferma hay aquí? Levanten su mano, que ustedes están enfermos y necesitan a Dios. Levanten su mano, solo levanten su mano. Digan, yo creo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Lina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Desde ese entonces, Klamathfal, Oregon, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 121 al 127.
Amén, hermanos. Continuando con el mensaje desde ese entonces, párrafo 121. ¿Creen ustedes? Si Dios viene aquí y hace las mismas obras que Él hizo, ¿cuántos creen que Jesucristo es el sumo sacerdote en estos momentos? En el libro de Hebreos es correcto eso, hermanos. Es correcto eso. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos saben que eso es la Biblia? ¿Cuándo es Él? Ahorita, bueno, si Él es, y la Biblia dice, Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Es correcto eso? Muy bien. Si Él es el mismo sumo sacerdote, entonces, sí, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si ustedes lo tocan a Él, ¿cómo actuaría hoy? Si Él es el mismo, él actuaría de la misma manera. ¿Es correcto eso? Entonces una mujer en una ocasión se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Y ella sintió en sí misma que estaba sanada y se fue y se sentó en la multitud. Mucha gente lo estaba tocando a él diciendo, oh, hola, Rabí, estamos contentos de que estés aquí y demás. Y entonces esta mujer, Jesús dijo, ¿quién me tocó? Pero lo amonestó. Pedro lo amonestó, pero él dijo, yo he conocido que ha salido poder, fuerza de mí. Y él miró por todas partes en la audiencia, hasta que encontró a la mujercita. Le dijo que ella tenía un flujo de sangre y que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? Párrafo 122. Bueno, ahora si él es el mismo sumo sacerdote, ¿no haría él la misma cosa en esta noche si él fuera tocado? Ahora, ¿cómo lo haría él? Él es la vida ahora. Nosotros somos los pámpanos. ¿Es eso correcto? Bueno, entonces, él actuaría a través de los pámpanos. Si es un pámpano correcto que sale de la vid, actuaría de la misma manera que la vida que estaba en la vid. ¿Es correcto eso? Ahora, ustedes oren. Ustedes crean. Yo oro. Yo creo. Y sobre la posición que yo he tomado por Dios alrededor del mundo, y este ministerio de discernimiento ahora se está yendo y yo estoy entrando en un ministerio más elevado de hablar la palabra. ¿Y ven ustedes lo que Dios ha hecho? Él lo ha puesto de nuevo en las manos de la gente. Que ellos vengan con el acercamiento correcto y observen lo que sucede. Pero ellos tienen que tener el acercamiento correcto. ¿Ven? 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 Nadie puede sanar. Él es el sanador, pero yo no lo puedo decir hasta que Él me lo diga, ¿ven? Pero ustedes ahora lo pueden hablar con su fe y recibir su sanidad, si ustedes lo creen. Ustedes empiecen a orar en su corazón. Señor, permítele que me hablen, vean lo que sucede. Y si Él lo hace, quiero que cada uno que levantó su mano, que venga aquí y se pare alrededor del altar y haga su paz con Dios. Dios, ustedes oren, tengan fe. Párrafo 123. Ahora, Padre Celestial, después de predicar de esa manera, esto es completamente un cambio. Te pido, Padre, que tú me des fuerza para yo mismo relajarme y para relajar a la gente allá en la audiencia, para que juntos podamos permitir a tu Espíritu obrar a través de nosotros. ¿Qué bien haría si tú obraras a través de mí y no a través de ellos? No habría respuesta. Tú llegaste a tu propia ciudad en donde te habías criado y ellos se ofendieron de ti. Y tú dijiste que muchas obras poderosas no pudiste hacer debido a su incredulidad. Tú eres el mismo en esta noche, pues tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que toda incredulidad sea quitada. Que si la incredulidad me toca y dice, no funcionará esta noche. Yo rechazo eso. Él me prometió y yo le creo a él ahora que la incredulidad deje este edificio y que Cristo, él mismo, pruebe que está vivo como él dijo que lo haría. Entonces, Padre, si el fin viene en la mañana, entonces, Señor, ellos se irán sin una excusa. Que estas personas que levantaron sus manos, que te quieren, que ellas sepan que es el verdadero Espíritu de Dios que les está hablando a ellas en el edificio en esta noche. Sometemos estas cosas a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 124. Ahora, yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo, bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, ustedes oren.
Hay una señora sentada ahí, la segunda ahí a la derecha, que tiene problemas del riñón. Está orando por su sanidad. ¿Quiere usted ser sanada, señora? ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Lo acepta usted? Muy bien, levante su mano entonces. Váyase a casa y sea sanada. Pregúntenle a la mujer si ella no estaba orando por su problema del riñón. Correcto, es correcto eso, señora. Si eso es correcto, levante su mano para que la gente pueda ver. Ahora, ella no tiene una tarjeta de oración. Yo no conozco a la señora. Yo nunca la he visto en mi vida. ¿Es eso correcto, señora? ¿Somos desconocidos uno del otro? Mueva su mano. Ahora, tenga fe y crea. Párrafo 125. ¿Lo hace eso a él mismo? ¿Qué hizo ella? Ella tocó al sumo sacerdote. El sumo sacerdote habló a través de mí y me mostró una visión, exactamente lo que él dijo que haría. Jesús dijo, yo no hago nada, San Juan 5:19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que eso es la Escritura, San Juan 5:19? Oren, solo oren, oren humildemente. Párrafo 126. Ahí yo veo a una anciana sentada ahí atrás, directo hacia donde mi dedo apunta. ¿No ven ustedes esa luz suspendida sobre la mujer ahí? Miren allí, vuelvan su rostro y miren directo allí. La mujer levantó su cabeza. Ella está muy anciana, tiene cabello canoso. Ella tiene problemas con su ojo. Ella ha tenido una catarata en su ojo. Y ellos van a intentar quitársela. Y ella tuvo antes una operación de catarata. Eso es, así dice el Señor. Ahora, madre, eso es correcto, ¿no lo es? Si eso es correcto, mueva su mano. Si somos desconocidos uno al otro, mueva su mano. Ahí lo tienen ustedes ahora. ¿Cree usted con todo su corazón? Ahora, tenga fe, solo crea a Dios. Párrafo 127 por último. Ahora, ¿qué tocó ella? Ella tocó al sumo sacerdote. Si ustedes creen, todo es posible. Si puedes creer, todo es posible para aquellos que creen. Yo estoy observando. Solo continúen orando en donde ustedes estén, en el balcón o en donde quiera que ustedes estén. No importa, continúen orando. Solo digan, Señor, recuérdame, yo estoy enfermo. Ahora, no se vayan a poner nerviosos. Solo digan, Señor, yo creo que el hombre me está diciendo la verdad. Yo creo. Ahora ven. ¿Qué me dijo el ángel? Si puedes hacer que la gente te crea, no que me crean como hombre, sino que crean el mensaje que les estoy diciendo, que me crean. Y eres sincero cuando ores, nada se opondrá delante de tu oración. Eso es lo que el hombre me dijo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Concluimos con este glorioso mensaje. Desde ese entonces, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 128 al 133. Sí, hermano. Continuamos con este precioso mensaje. Desde ese entonces, ya para terminar, párrafo 128. Yo veo a una mujer llorando, limpiándose las lágrimas de sus ojos. Si ella me cree como profeta de Dios, ella está sentada aquí mismo enfrente de mí. Dios la sanará. Yo no la conozco a usted. Nunca la he visto a usted, pero usted no es de aquí. Usted es de Gran Paz. Si usted cree que con todo su corazón será sanada, Dios se la va a pasar por alto. No permita que se le pase por alto, señor. Señora Kruger, yo la reto a que usted le crea a él. Tenga fe. Yo no conozco a la mujer. Yo nunca la he visto en mi vida. Dios sabe eso. No hay manera en el mundo que yo la conozca. Ella solo es una mujer sentada allí. Si somos desconocidos uno al otro, señora, levante su mano. Bueno, lo que él le haya dicho a usted, ¿eso es verdad? Mueva su mano de un lado al otro. De esta manera, muy bien, si usted cree. Párrafo 129. Yo veo
a una mujer sentada allá muy atrás. Allá tiene un ella tiene un vestido azul con un diseño de bolitas blancas. Ella tiene un crecimiento en su lado izquierdo. Tenga fe, no dude, no le pase por alto. Dios, señora Cliff, tenga fe en Dios. Cree con todo su corazón y el Dios Todopoderoso la sanará y la hará saludable. ¿Cree en usted ahora con todo su corazón? ¿Qué piensa usted tocante a él? ¿Cree usted que Dios la puede sanar, hermana? Seguro que le puede. Él puede. ¿Cree usted que se le va a ir su... Muy bien. Usted puede obtener lo que usted pidió. ¿Creen ustedes ahora en él? Entonces el espíritu que me llevó allá es el mismo espíritu que está aquí. Que el mundo científico fotográfico como un ser sobrenatural que por primera vez fue fotografiado es una gran columna de fuego. La misma que guió a los hijos de Israel. Aquí está ella ungiéndonos en esta noche, haciendo las mismas obras que ella hizo cuando estaba en Jesucristo, estando él en la tierra. Un poco y el mundo no me verá más. Dijo Jesús, pero vosotros me veréis porque yo es un nombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Párrafo 130. Hermanos, oh Dios, ¿que no pueden comprender? No presten ninguna atención a este hombrecito calvo con hombros caídos, parado aquí procurando decirles a ustedes estas cosas. No me miren a mí, sin educación, tosco, no se fijen en eso. Observen la naturaleza del Espíritu que está obrando a través de mí. Crean al Señor Jesús, no soy yo no los conozco, no sé nada tocante a ustedes, es Él. Cristo cumpliendo su palabra, de lo que Él dijo que haría. Recuerden, el fin se está acercando. Busquen refugio mientras puedan, mientras las puertas de misericordia están abiertas para los gentiles. Tomen refugio. Eso es, así dice el Señor. Párrafo 131. Yo invito a cada uno de ustedes que no tienen esa paz que lo llevaría allá que venga aquí. Párese aquí en este altar, todo pecador que hay aquí, todo descarriado. Quiero que ustedes vengan y se paren aquí en el altar. Si el Espíritu de Dios está aquí, que los conoce a ustedes, de seguro Él sabrá qué hacer. Dios lo bendiga, Señor. Levántese y venga aquí. Sepan cuán sinceros son. Vendrían de allá para acá si es que significa la diferencia entre ir al cielo o perder su salvación. Usted dice, yo soy miembro de la iglesia, yo he nacido de nuevo. ¿Tiene usted ese amor? ¿Está seguro? No tome riesgos en eso. Cantemos ahora, yo le amo, porque él a mí me amó. Dios lo bendiga, mi hermano, y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafo 132. Que todo pecador venga ahora, ¿lo hará? Párese aquí. No importa su aflicción, no importa su aflicción de iglesia, su credo, no importa su afiliación de iglesia, su credo, su color, quien quiera que sea usted, Dios lo bendiga, jovencito, que el Señor lo haga un predicador. Muy bien, vendrán ahora, aún antes que cantemos la alabanza. Ustedes que levantaron su mano, que quieren encontrar esa paz, vengan. La paz que pasa todo entendimiento. No vendrán ustedes. Yo lo amo. Se necesita su amor para llevarlo allá. Yo, levántese y venga aquí. ¿Lo harán? ¿Por qué? ¿Y no vendrán? Hubo unas 30 manos que se levantaron. Salvación allá en la cruz. Párrafo 133 para terminar. Ahora, un momento. Dios los bendiga a ustedes que están parados aquí. Ustedes tres hombres. Yo pensé que eran las mujeres las que llevaban la delantera. Escuchen. Esto es para la iglesia. Esto no es en el... Esto es en el nombre del Señor. Yo estoy profetizando.
Esa es la razón que no podemos tener avivamientos. Esa es la razón que el Espíritu de Dios no se puede mover en la audiencia. Esa es la razón que mi ministerio, al parecer, ha llegado a ser impopular para la gente. El Espíritu Santo viene y confirma todo lo que él dijo que él haría. Y la gente levanta su mano y se queda en sus asientos. Eso no es sinceridad. ¿Cómo entonces pueden ustedes esperar tener un servicio de sanidad? ¿Cómo pueden ustedes esperar que la iglesia siga adelante a su perfección? Cuando 30 personas levantaron sus manos y solo 3 vienen. Escúchenlo. Esto es en el nombre del Señor. América ha visto su día. Nunca más se levantará. Va a su ruina. Yo hablo en el nombre del Señor. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje desde ese entonces, Clama Fall, Oregon, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. De inmediato, tenemos un tiempecito más y vamos a continuar con el siguiente mensaje, titulado No temáis, también predicado por nuestro profeta Elías allá en Clamman Falls, Oregón, Estados Unidos, día 17 de julio del año 1960. Voy a iniciar los primeros párrafos. Dice: muchas gracias, gracias. Eso es sencillamente, me hace sentir doblemente bienvenido. Yo verdaderamente aprecio eso. Y yo en favor del hermano Borders y el hermano Mercier, el hermano Wabili Paul y yo mismo, queremos decir que esta ha sido una gran reunión para nosotros. Yo no he tenido una reunión, no sé en cuánto tiempo, en la que el Espíritu Santo pareció dar libertad casi a todo. Y gran libertad para hablar. Y los ministros saben lo que significa eso. Tal cooperación respaldándolo a uno completamente. Y sencillamente es una lástima que no tuvimos a toda la ciudad reunida aquí para ver lo que el Señor hizo. Pero Él nunca. El Espíritu Santo estaba dando visiones por todo el edificio tan rápidamente y al grado que, honestamente, algunas veces tuve que voltear mi rostro hasta que recibía la fuerza suficiente para avanzar un poquito más adelante. Su fe para creer. Miren, nunca permitan que muera. Párrafo 2. Ahora, queremos dar las gracias a la escuela por permitirnos usar este auditorio. Queremos dar las gracias al conserje aquí, el que cuida, y a toda la directiva de la escuela. Y verdaderamente pedimos que Dios saque muchos estudiantes famosos de aquí, de esta escuela. Y a toda la gente que cooperó, a nuestros patrocinadores, y a los que cooperaron, a todo el laico por ayudarnos a pagar nuestros gastos. Yo pienso que todo se pagó. Y eso es todo lo que se requiere. Solo que los gastos sean pagados. Eso es todo lo que necesitamos. Y yo mismo, yo recibo un salario. Quiero darles las gracias por la ofrenda de amor y por la ofrenda misionera que ustedes recogieron. Eso va directo a ese fondo. Yo ni siquiera sé, nunca miro el dinero en lo absoluto en las reuniones. Mi secretario se encarga de eso. Todo se deposita en el banco y se guarda, aumentando hasta que tenga la suficiente para ir a ultramar. Luego, cuando yo voy a ultramar para estar seguro que el dinero se emplea bien, yo mismo me lo llevo. Y ministro por todo el mundo con el ministerio que he ministrado a todos ustedes aquí. Y algún día allá en la otra tierra donde habrá millones reunidos debido a su cooperación para ayudar a enviarme a otros lugares. Yo confío que haya decenas de millares de paganos que nunca hubieran conocido a Jesucristo a menos que ustedes me hubieran ayudado a ir. Párrafo 3. Ahora, quizás ustedes, Dios nunca los llamó a ustedes para que fueran, pero ustedes sacrificaron algo de su sustento para que yo pudiera ir. Y voy y hago todo lo que puedo.
Y les prometo a ustedes, por la gracia de Dios, que todo centavo de eso será gastado tan reverentemente como se pueda gastar, aún desde los 13 centavitos de mi cariñito anoche que nos los dio, hasta la suma más grande de dinero, será bien cuidada y gastada lo mejor que sabemos. Ahora nuestros síndicos en la iglesia, uno de ellos está sentado aquí presente, ahora el señor Schulman allá atrás, y los otros son hombres cristianos finos como él, y ellos se encargan de que este dinero vaya exactamente a donde es enviado. Va a las misiones extranjeras para ayudar a edificar el reino de Dios. Allí, cuando yo entro, ustedes dicen, bueno, yo pertenezco a las asambleas. El siguiente dice, bueno, yo pertenezco a la cuadrangular. Párrafo 4. Recuerde, mi hermano o mi hermana, que ese dinero va también directo a su iglesia allá, porque yo no represento a ninguna cierta denominación. Todas ellas se reúnen, como ellas lo hacen aquí, ¿ven? Y cuando vienen los convertidos, bueno, a cualquier iglesia que ellos quieran ir, a nosotros no nos interesa, con tal de que son cristianos nacidos de nuevo del Evangelio completo. Y así, de esa manera, nosotros hacemos todo lo que podemos, reverentemente, sabiendo que tendremos que responder desde el más pequeño don hasta el más grande en el día del juicio. Yo quiero ser encontrado como un buen mayordomo de los negocios del Señor en aquel día. Y verdaderamente les damos las gracias a todos y a cada uno de ustedes por todo lo que han hecho, por su fe. Me fijé en las noches, me he empezado a fijar que en América, como en muchos otros lugares, que la gente se levanta algunas veces, uno entra en una reunión y si ellos no están de acuerdo con lo que uno está diciendo, se levantan y se salen deliberadamente. Yo no he notado eso en esta reunión. Y yo he probado su paciencia, prolongándome hasta las 10. Y la gente sigue sentada en la iglesia, calurosa, abanicándose, sentada allí hasta que la última oración, la última cosa se haya terminado en el púlpito. Eso es lealtad. Dios los bendiga a ustedes, hermanos. Párrafo 5. Yo no sé, espero que los pueda volver a ver otra vez. Si no, lo que les dije anoche tocante a ese lugar, que Dios conteste mi oración y que cada uno de nosotros nos encontremos allá. Yo los amo a ustedes ahora y ustedes me aman a mí, pero no sabemos lo que eso hasta que lleguemos allá. Y eso es verdad. Confío que si yo puedo volver otra vez, que mi nuevo ministerio que yo estoy tratando de hacer que entre en operación ahora esté obrando perfectamente como los otros para ese tiempo. Algunos de ellos me dijeron allá hace unos minutos que el bebito por el cual oramos en la plataforma el domingo pasado en la tarde estaba aquí. Si no estoy equivocado, esta madrecita de cabello rubio aquí, ¿está mejor el bebé? Estoy tan contento por eso. Eso es bueno. Dijo que se estaba mejorando, ahora secando, llegando a costra. Ahora, ¿no estamos agradecidos por eso? La congregación dice amén. Los doctores no pudieron hacer nada por él. Si ustedes únicamente supieran, esa enfermedad se disemina por toda la cara y la destruye. Ven, pero ahora está sanando y las costras están en el lugar y está sanando. Estamos agradecidos. Párrafo 6. Espero que esto no lo avergüence. La mujercita se preguntaba por qué se dijo una cosa en la plataforma tocante a un lugar de donde ella provenía. ¿Ven? El Espíritu Santo, inmediatamente después de la reunión, yo iba caminando por la calle y me los encontré y me preguntaron. Yo dije, bueno, seguro que sí, eso es correcto. De allí es de donde usted es, usted misma, pero cuando usted se casó, se cambió a alguna otra parte o lo que era allí. Entonces ella lo vio. ¿Ve lo que el diablo estaba tratando que usted hiciera? ¿Ve? Ese bebé no se estuviera mejorando si usted hubiera continuado pensando eso. ¿Ve? Pero si usted cree solo
Sí, eso es lo suficiente perfecto como para decir las cosas perfectamente. Será, será perfecto en la sanidad también. Solo crea todas las cosas, lo que Dios ha dicho. Solo créalo, porque no soy yo, amigo, recuerden. Si yo nunca los veo a todos ustedes otra vez, a muchos de ustedes hasta que los vea en el juicio. Esas visiones, esa columna de fuego y la luz son la verdad. Es la verdad. Párrafo 7, por último. Ahora, yo soy un siervo inútil del Señor. Yo cometo tantos errores al grado que me avergüenzo de mí mismo. Yo no los cometo voluntariamente, pero yo hago cosas que yo no debería hacer, tales como ustedes pudieran decir, venga, ore por este. Muy bien, yo estaré allí y oraré por ese. Aquí está otro. Otro está aquí. Aquí me olvido tocante a ese. No es mi intención hacer eso. No es mi intención ser de esa manera. Y luego hay muchas veces que quisiera que pudiera quedarme un poquito más tiempo en la fila cuando ese discernimiento está obrando. Pero ese sencillamente me mata. Sencillamente no lo puedo hacer. Y cuando vi esa visión la otra mañana, miré y pensé, Dios, permite que alguien me sostenga. Luego empecé a pensar, sí, ellos hicieron eso en una ocasión y yo estuve fuera del campo por 8 meses, ¿ven? Yo no sabía cuando alguien venía a mí, si era una visión. Así que uno no puede, uno nunca los podrá alcanzar a todos, sabemos eso, pero podemos hacer todo lo que podemos hacer para ayudar. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con este compañerismo glorioso por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio maravilloso de culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día lunes continuaremos con este glorioso mensaje titulado No temáis. Clamen Hall, Oregón, Estados Unidos, día 17 de julio del año 1960. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, vamos a despedirnos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, Señor, de habernos permitido entrar en la escena de tu palabra, Padre amado. Mensaje glorioso, mensaje tiempo que tú nos has enviado a vivir. Y por eso estamos agradecidos, Señor. Soldados de la patria celestial preparándose, águilas de este último tiempo, gente con percepción profética únicamente captando estas cosas tuyas maravillosas, oh Padre. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este compañerismo, la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, que está guardado para sabios entendidos, oculto, está en misterio, Señor, solo ha sido revelado para gente, una manada pequeña, una simiente predestinada, Padre amado. Porque, ¿qué de nosotros, Señor? De nosotros hubiésemos estado fuera de sí mismo, en alguna secta denominacional, pero, Padre, nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros. Y nos trajiste, oh Padre, para que comamos el alimento de la hora, el alimento del día, el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. Muchas gracias, los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Te decimos, Señor, muchas gracias por este privilegio. Tenemos un culto más adelante, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Shalom, Dios les bendiga. Shalom, hermana Margarita, hermana José Paucar, Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Reina, Dios les bendiga. Shalom, Dios les bendiga a mi hermana Rosalía Margarita, amén. Mi hermano Alfonso. En esta perfecta palabra, todo le será. En su novia.
Corazón de ella.